ser un buen hincha del Poderoso. Un grupo amigo y profesional que quiere a nuestro equipo del alma. Una mesa leal y con el día a día de lo que pasa con el mejor equipo del mundo. Heredé de mi viejo, el hijo querido del pueblo antioqueño. Al Rojo Vivo Radio. Y que gane el DIM. Medellín está estrellada, la de Berraquera paisa, la que llena el Atanasio, la que canta tus golazos. Es mi orgullo ser hincha del Medellín. Me enamora ser hincha del Poderoso, me enamora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Es el Rojo Vivo Radio, el Rojo Vivo DIN, el espacio oficial del hincha del Poderoso. Desde los consuelos multicolor profesional, él es John Sierra, DJ John Sierra, qué chancleto, dime. El popular arracacho. La consola. DJ John Sierra, al aire. Bienvenido a los 120 mil domas poderosos de la radio, Antigua Colombia, el mundo, al Rojo Vivo Radio. Ese puestigo que tiene usted ahí, Carreño, ese es el presidente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te acuerdas la torcilla para cogerla de una vez? Esa está buena. ¿O para hacer? ¿No está buena? Sí, está buena. Hay otra, a ver. Señores, Medellín, rueda de prensa esta mañana, presentado de Iner Quiñones, se les dijo, se les recomendó, ya hemos avisado del tema. Y que porque desde el viernes, ¿se acuerda? ¿Que por qué no lo presentan? Habían situaciones y momentos. Y Medellín decidió hacerlo hoy. Inmediatamente entrenó, porque Medellín entrenó hoy en el Atanasio Girardot. A propósito, hizo presentación de su uniforme de local. Muy lindo, ¿no? Muy bonito el uniforme del Medellín. Seguramente ya en las redes sociales del Rojo Vivo lo van a ver. Recuerden que tenemos nuevo Instagram, el Rojo Vivo Fútbol. Ya estamos llegando a 1000. Gracias a Dios en un día. Les agradezco un montón. Gracias también a Dani, Heidi, para que montemos las fotos del nuevo uniforme de Medellín. No sé si ya las tienen, ya las montó, listo. Entonces Medellín tiene una piel, tiene nuevo jugador y tiene nuevo patrocinador. Y antes de saludar a Camilo y a mis compañeros, les quiero decir, Camilo, que ya empezaron algunos a decir que Medellín se le vendió a la alcaldía. Por favor, ahorita va a venir, viene el presidente y lo vamos a hablar aquí con él. No, Medellín no paga de Iner, la alcaldía no paga de Iner Quiñón. El presidente dijo, gracias a la alcaldía también podemos hacer los esfuerzos de Iner Quiñones. Y dijo, y le preguntaron, ¿es que lo paga? No, es que va a haber un patrocinio que en fútbol por ahora es para Medellín y tiene su significado. Porque va a haber una marca que dice Medellín ciudad que florece o Medellín florece o algo así. Y obviamente Medellín lleva, ¿qué? El nombre de la ciudad. Entonces, por eso, se da mucho para ese... Va a estar en lo que nos dijo el presidente. Van a definir cuánto, pero la idea, en una respuesta la dejó deslizar. Inicialmente era para torneos internacionales, pero parece que va a ser torneo y liga. Uh-huh. Y es un dinero que entra a Medellín, que el presidente, obviamente con un patrocinio, pues podemos hacer esfuerzos adicionales. No le habíamos pedido a Medellín que cuando le entrara dinero y consiguiera patrocinio se invirtiera. Pues esa es la llegada de Iner Quiñones, que ya se presentó, lo veo bien físicamente, en la rueda de prensa dijo que venía entrenando, pues por su parte, pues, por Nacional y por su parte, y bueno, y ya hoy lo me imagino que los calvazos de rigor ya se los dieron. Entonces Camilo, Deiner, jugador de Medellín, por 2 años, eso es muy bueno. Deiner no viene por 6 meses o por 1 año, Medellín está firmando a sus jugadores por mucho tiempo, inclusive Raúl jocosamente le dijo, ahora no te vas a ir en 2 meses, y él se rió, que se siente en casa, que está contento. Esa es la pregunta que tengo para el presidente. 2 años de contrato. Si hay cláusula. Ahorita le pregunto, 2 años de contrato.
Habló Camilo del tema Giovanni Moreno. Digo, sí, tuvimos diálogos con Giovanni, se enfrió porque tiene que ir a China. Pero dijo algo que ya había dicho ayer Juan y que usted había dicho. Las puertas están abiertas. ¿Cómo no le vamos a abrir la puerta a un jugador de esos? Si él en un mes viene y soluciona sus temas, volveremos a sentarnos y miraremos qué pasa. Y en el tema de Jackson hubo una respuesta del presidente, que ahorita la, pues para no contar todo de entrada. Y el presidente estará acá a la una de la tarde, o antecitos. Él está en el estadio, está en su rueda de prensa, presentación de uniformes, presentación del nuevo patrocinador. Me voy a almorzar y le caigo. Aquí lo esperamos, presidente. Don Camilo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, general. Un saludo para todos mis compañeros, para todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias. Sigo con mi campaña. Todo el mundo está adoptando los peluditos, los gatitos, los perritos, los seres vivos más de temprana edad. Y estamos dándolo a los más viejitos, así que también miremos hacia ese lado, para que también ellos tengan pues la oportunidad de encontrar un hogar, una familia donde les den su amor, donde ellos también dar su amor como animalitos. Y en mi Twitter y en mi Facebook está Totoy, gatito que está buscando pues un hogar, una nueva familia, para que los que quieran se den la pasadita y puedan ayudar a Totoy. General, con ese tema que usted tocaba de lo de la alcaldía y todo eso y la marca, que la alcaldía no podía Ciudad Medellín, pagar, ¿no? Es una cuestión. A mí lo que más me duele, de verdad, es que nosotros como periodistas caigamos en ese juego de pelea entre regiones. Entre regiones. Que la gente hable que en Barranquilla se utiliza, porque voy a hablar con nombres propios, que en Barranquilla se hable que la familia Char utiliza esto del armado de Junior para las elecciones, eso no es mentiras. Lógicamente, de un tiempo para acá, Junior ha movido el mercado reiteradamente. Y eso no está mal. Si ellos consideran que esa estrategia les concede un lugar en la silla principal de la alcaldía, de la gobernación, o en un puesto en el Congreso, cada quien pues se gasta la plata en lo que quiere, claro, y ve conveniente. Pero de ahí a disparar para acá, de parte de un colega, ¿Qué dijeron? Pues cuenta que no es el chisme. No. De parte de un colega, me parece que es demasiado absurdo. Demasiado absurdo. Y a mí esas cosas, general, y lo digo con profundo respeto y todos los muchachos me conocen, yo tengo sobre mis colegas un respeto al triple 100%. O sea, no soy capaz de cuestionar lo que piense uno, lo que piense otro, porque hemos cogido el vicio, y no hablo solamente por los medios de comunicación. No podemos decir el nombre del colega. Sí, ya lo voy a decir. Sí, porque la gente, yo por ejemplo no sé qué dijeron. A mí por ejemplo, cuando Johnny, y no es malintencionado porque conocemos a Johnny, dijo, es que la alcaldía va a pagar a Deiner. No, Deiner, la alcaldía no lo puede pagar. El presidente le dijo, con la plata del patrocinio pudimos hacer un esfuerzo por traer otro jugador. No, y le voy a decir, y se lo voy a preguntar al presidente. Porque alguien me llamó y me dijo, ojo, que esa marca Medellín, porque se lo voy a preguntar para que me diga, sí, no, puede ser, quiere que llegue otro jugador a Medellín. Quiere que llegue otro jugador a Medellín. Y no está mal. Y hoy hablé y me dijeron, sí, hay un jugador con el que hemos hablado, pero no me dijeron puesto, ni ubicación, nada. Yo simplemente estoy contando humo. Vamos a preguntarle al presidente, porque yo le dije, lo entrevisto, lo llamo y me dijo, yo voy. Listo, venga, bienvenido. Para preguntar, si ya Medellín cerró su libre de contratación. ¿Cómo se llama el periodista, este morenito de Barranquilla, Laura? ¿Usted que estuvo tan pendiente con lo del señor Quintero? Ah, se llama, ¿cuál? ¿El de Win? No, uno que es como de habla deportes, creo que es. Juan Salvador. Ese es. Ah, pero ese está en Caracol también. Juan Salvador. Espere que... Bárcena. Voy a mirar. No sé cuál sea. Bueno, entonces Juan Salvador, Juan Salvador. Yo lo que no puedo aceptar, si es Juan Salvador, en Twitter. Si uno sí, como periodista en este país ¿y qué dijo, pues? Y en esta sociedad donde todos nos volvimos y metámonos todos ahí fiscalizadores morales, es de lo más feo que yo he visto, porque uno como periodista simplemente está para informar y nosotros somos partidarios, sí. Pero aquí nunca hemos caído en ese juego. Yo les voy a leer, a ver, es que eso lo puso desde temprano.
cuando el señor general Marco Antonio coloca que Deiner Quiñones llega por 2 años, sí, y que la alcaldía, él empezó a darle retweet a todo lo que decían los hinchas sobre si esto lo hace la alcaldía de Barranquilla, ¿qué estarían diciendo en el país? ¿Qué estarían diciendo en el país? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Que eso a mí me deja demasiado preocupado. Porque si hay una ciudad en estos momentos sumergida en una confrontación política, es la nuestra. Hace rato. Es la nuestra. Los que piensan que está bien, los que piensan que no está bien. Entonces, si desde el país lanzamos dardos para acá, volvemos a lo mismo. Y es generar una batalla de regiones. Y hermano, el domingo va a Medellín, a Barranquilla. O sea, no puedes enrarecer el ambiente con delicado, algo, hermano, que en el país es muy normal. Que los gobiernos municipales y departamentales en general patrocinen las instituciones. Pero es que yo veo que Once Caldas tiene departamento de Caldas, que Huila, que muchos. Yo no sé qué fue lo que dijo, que no le escuché, porque no, no, me habló Waltín. Pereira también. Empezó a retuitear, ¿así se dice? Sí, retweet, sí, a retweet. Sí, a retweet. A retuitear y a citar tweets de seguidores. De seguidores que están diciendo, hombre, Medellín huele a elecciones, Medellín es un equipo, y no podemos volver a Medellín un equipo político. Pero Camilo, eso no va a pasar. No, no, por eso. Pero es que si desde el país empiezan con eso. ¿Alguna vez un hincha protestó porque la resistencia se reunió con los de el presidente Gustavo Petro en elecciones? Diciendo la hinchada del Medellín. No, el fútbol no lo podemos volver político. Que las instituciones gubernamentales patrocinen los equipos, ya eso es otra cosa. Porque es que los equipos, mal o bien, generan diversión, generan trabajo, y es lo más normal. Venga, si esta gente nos está generando, ayudando un montón de gente, también ayudemos. Camilo, mire, mire, le voy a decir algo. Los que estuvieron, el alcalde no fue. Y yo no sé si porque no podía o porque es hincha de Nacional. Todos sabemos que el alcalde hincha. Fue el subsecretario de gobierno. No, yo ojo que no es alcaldía, es una marca llamada Marco. Sí, o sea, es más. Perdón, yo me meto. Pero espere un momentico, man, espere que yo les quiero contar algo. Los que fueron de la alcaldía, o sea, no es que la alcaldía de Medellín, es que Medellín tiene una marca. La alcaldía, no solo la alcaldía, las secretarías y otros entes. No, y esa marca siempre ha existido. La marca, sí, pero la de Medellín Flores es una marca generada en esta administración. Ojo, ¿qué quieren ellos? Team Medellín, el de ciclismo, ¿por qué lo patrocinan? Porque tiene el nombre. Es que ellos quieren vender. ¿Por qué Deportivo Independiente Medellín? Porque Medellín es el nombre de la ciudad. Eso va, Nacional por el momento no lo van a patrocinar. ¿Por qué? Porque ellos. Pero mire que Carlos Antonio Vélez acaba de trinar lo suyo. ¿Qué dijo? ¿Me le va a disparar su cuenta una vez le digo? Sí, ¿qué dijo? Mire, usted ni mira. Pero hace como 3 horas lo hizo. Ah, no vi. Pero no, bueno, acá lo que estoy diciendo es que no podemos compartir ni volverlo un paisaje, que esto se vuelva una confrontación de regiones, simplemente porque unas personas se sienten mal. Porque los Char hicieron de una manera unas cosas y la gente les cayó, pero lo digo es eso, que lo haga la gente, pero el periodista. Mire, Camilo, yo lo voy a decir. Es una responsabilidad social con la profesión y con las personas, hombre. Pero le voy a decir algo. Usted sabe que yo he trabajado mucho en mercadeo y en cosas. Se te va a disparar eso. Bueno, entonces lo voy a decir. Primero, desde mercadeo o comercialmente, uno no se puede cerrar como institución. No negocio con la alcaldía porque... Ahora, la relación de los equipos de fútbol con la alcaldía es muy estrecha porque... ¿Quién les presta el estadio? ¿Quién? No se los prestan, se los alquilan. ¿Sí o no? El Inder, y el Inder hace parte de la alcaldía. Yo no estoy criticando a las entidades públicas, estoy criticando a nosotros como prestemos para un juego entre aficiones. Por eso, sí, la verdad. Eso es generar otra cosa y venir el domingo allá. Mi explicación es la siguiente, lo que quiero decir es, como mercadeo, como comercialización de un equipo de fútbol, obviamente, si a mí me llaman de la marca Medellín Florece, creo que se llama así. Medellín Florece. Medellín, aquí todo florece. Aquí todo florece, bueno, estoy ahorita. Y a mí me llaman y me dicen, venga, queremos acompañarle en un proceso. Desde la marca Medellín, aquí todo florece, vamos a dar un patrocinio para que estén en el uniforme y tenemos este presupuesto.
¿cómo, cuánto vale estar en la camiseta? Yo hago un negocio, ¿no? A ver, yo no creo. Discúlpeme, pues, los paisas, y ahí sí, qué pena, somos muy distintos a los de la costa, que porque Junior es la vida que nosotros... Allá Junior maneja muchas cosas. Aquí no, aquí... Yo creo que cada uno tiene su poder de discernimiento para tomar decisiones. Sí, porque patrocinan a Medellín, ¿creen que van a votar todos por ellos? No creo, pero cada cual votará. Y si le va bien, y si eso le da votos, pues Medellín no tiene la culpa. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿se puede patrocinar, y perdón por la cuña, con Aguardiente Antioqueño? Pero es de la gobernación. Por eso. Se puede patrocinar, y perdón la cuña, con Aguardiente Antioqueño, que es de la gobernación, pues no se puede poner Medellín, ciudad que florece. Una ciudad que... No, y Medellín... ¿No es lo mismo? ¿Por qué no ponemos el mismo problema con Ron Medellín, que es de la gobernación? No, por eso, es que... Ron Medellín patrocina a Medellín. General, es que voy a lo mismo, es que no entiendo ese... el tema muere. Yo simplemente quiero, Iván, qué pena, demostrar como periodista y comunicador, así me digan que no estudié, todo lo que me dicen, eso es lo de menos. Sí, por eso. A todos nos dicen lo pero mismo. Yo sí quiero que la profesión no caiga en eso. Es que nosotros no podemos, desde un micrófono, pero eso lo hizo un, desde pero un teclado, volver las cosas simplemente que sean folclor del fútbol. No está bien. Claro. Entonces yo sí le pido a los hinchas del Medellín, que yo sé que yo ya estaba leyendo a los hinchas del Medellín, ataca, en ese agarre, no caigamos en ese juego que nos proponen desde Barranquilla, porque pasado mañana van a sentir las consecuencias. Yo lo que les quiero decir es, a los hinchas del Medellín, alegrémonos que una marca como Medellín florece, cada día florece o algo así, esté en el Medellín, que Medellín tenga más recursos, y sobre todo, hay que aplaudir a la administración, porque entró una plata y no se quedaron con ella. ¿Qué hicieron? Invertir en traer otro jugador 2 años. No lo querían, pues. Eso es un recurso que entra y lo invierte. Y que hablaron que aquí con Quintero, preguntamos que con Quintero hablamos, pero sabíamos desde un principio que iba a ser imposible, por las platas, es hombre de la casa, tiene las puertas abiertas, lo de Giovanni lo hablaron abiertamente, y ahorita hablamos de lo de Jackson con el presidente. Simplemente, Carreño, para saludar a Iván y a todos, simplemente Medellín tiene un nuevo patrocinador, que en este caso es Medellín, ciudad que florece cada día, algo así, esperemos que el presidente, pero Medellín está aparte, Camilo, de ser un equipo que se politizó, eso es mentira, no, eso es mentira. No, lo que quiere es que no volvamos un deporte tan bonito, y Johnson me entiende que es futbolero como nosotros y que lo actuó, que volvamos el fútbol de esa manera. Camilo, bueno, Carre, buenas tardes. Buenas tardes, va a ser inevitable, Camilo, que se toque este tema durante todo el año, es un año político y las sensibilidades están a flor de piel. Lo que hagan los Char, lo que haga Claudia López, lo que hagan aquí en Medellín, lo que hagan en las ciudades importantes, lo van a cuestionar y lo van a politizar, porque es año político, así que no se le haga raro esto. Ya el año entrante puede volver a patrocinar la alcaldía, la gobernación, y no va a pasar absolutamente nada. Pero este año, como es político, pues todo el mundo va a querer sacar ventaja y hablar mal del otro. Sí. Ahora la marca del Team Medellín dice Medellín, que es el nombre de la ciudad, una ciudad que florece cada día, algo así. Aquí todo florece. Aquí todo florece. Medellín es el nombre del equipo. ¿Qué hacemos? A mí, el presidente, ¿sabe qué dijo? Una frase que me encantó en la prensa, no sé si ustedes la oyeron. Ey, qué fea esa camiseta que te pusiste, ¿verdad? Mickey Mouse, una cuca. No por Mickey Mouse, puede ser en segundo uniforme el Pereira. Ah, sí. Dijo, Medellín es el único equipo de la ciudad. Y por eso la alcaldía nos acompaña. Lo dijo el presidente. No, bacano, no. El tema muere ahí. ¿Por qué no nos alegramos que Medellín tenga un patrocinador? No, pero es que yo no estoy. Nadie está hablando por eso. Es que ojo, general, no es biela. No. Estoy viendo a los hinchas, ustedes no lo entienden. No, los hinchas no. Estamos hablando de un colega. Sí, que hace quedar mal la profesión. Sí, pero que no hacemos eso para cambiarlo. No caigamos en ese juego, sí. Porque la final del domingo es una final. Sí, claro. Los campeonatos ganan desde el arranque. Sí, señor. Y lo otro que tenía el micrófono cerrado, ahorita repito. Y lo otro que iba a decir, ¿qué pasó? Heidi, vea que la necesitan por ahí. Y lo otro que les quiero decir, simple y llanamente, Iván, es al hincha, no se deje distraer por eso, muy bueno. Vea, le voy a decir una cosa, a mí me da envidia de la buena de los hinchas de Junior que llegan al que quieran. Ah, sí. No la envidia de la buena. Claro. Ah, que sea lo que sea. Bien. Es que eso no tiene nada que ver. Mientras esté dentro del marco legal, ¿qué problema hay? Bueno.
Ojalá nosotros tuviéramos un, ¿cómo se llama? Tecnoclass que le regaló 10.000 abonos, un hincha del Medellín que regalara eso. Iván, buenas tardes, a ver si avanzamos. Pues hombre, lo que pasa es que con las buenas tardes para todos ustedes, muchachos, y para todos los hinchas de Independiente Medellín en todo el mundo. A ver, hombre, lo que sucede es que ustedes le pican también la lengua a uno y uno no puede sustraerse de entregar su pensamiento. Yo no leí lo del colega de Barranquilla que dice Cami, ¿no? Lo que sí leí por ahí fue un tuit del señor Carlos Antonio Vélez, obviamente ante el tuit que usted había mandado informando sobre lo de Quiñones y lo de la alcaldía de Medellín como patrocinador del equipo. Él dice claramente, un caballo de Troya, y entre paréntesis, Danielito buscando boticos incautos, dice el señor Carlos Antonio Vélez. Bueno, a ver, hombre, yo tengo una posición muy clara en este caso. No sé si ustedes, porque alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo así que caballito de Troya? No sé si ustedes conocen la historia del caballo de Troya dentro de la mitología griega, que lo vimos por allá en segundo de bachillerato, cuando hubo guerra en Grecia entre los tirios, los troyanos, los aqueos, todos esos pueblos. Y resulta que una vez los troyanos le ganaron una batalla a los aqueos, y después los aqueos entonces hábilmente mandaron un caballo inmenso de madera, grandísimo, un caballo inmenso, en reconocimiento a los troyanos. Los mandaron dizque para reconocer que eran poderosos y que ellos eran los que habían ganado la batalla, ¿cierto? Pero resulta que dentro de ese caballo iban un montón de guerreros bien armados, un montón de aqueos bien armados, para poder en un momento determinado salir de ese caballo y matar un montón de troyanos. Pues así sucedió. Cuando los troyanos recibieron el caballo, entonces allá en Grecia, lo dice la mitología griega, que se emborracharon y estuvieron todos felices, todos contentos, y cuando estaban todos borrachitos, salieron los aqueos del caballo y los mataron. Entonces, por eso habla Carlos Antonio Vélez de el caballo de Troya, como si fuese un reconocimiento, un regalo, y después le clavan el puñal. Es más o menos lo que quiere decir él. Ahora, yo tengo un pensamiento claro en ese sentido. Yo no sé cuál sea el criterio del señor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, si sea para conseguir votos de cara a las próximas comicios electorales, para favorecer a su partido, no sé cuál sea. Lo que sí tengo absoluta claridad es que los directivos de Independiente Medellín no están aprovechando este hecho para politizarse y para volver la institución escarlata un equipo con tintes eminentemente políticos. No, Independiente Medellín es una institución deportiva que evidentemente cuando se trata de conseguir sponsors, pues hombre, mira posibilidades y uno no puede decirle no a la plata, ¿cierto? Entonces en ese sentido pues yo creo que han obrado de buena fe, claro que de muy buena fe los directivos de Independiente Medellín. Desconozco cuál sea el propósito de los políticos y el alcalde de la ciudad de Medellín. Lo que sí a veces pues ha pasado y lo pone muy triste aún es que para nadie es un secreto en nuestro país y en estos países tercermundistas, incluso algunos de la vieja Europa, países que están mucho más arriba que nosotros, pues hombre, los gobiernos, los políticos, los politiqueros y la política se vale del deporte para poder tener nombre, para poder crecer, cuando debiera ser al contrario. Los estados, los políticos y la política debieran apoyar al deporte. Entonces, en esos días, pero obviamente Medellín seguramente tiene un pensamiento muy claro y no tiene ningún pensamiento político en este sentido. Y por lo demás, muy contento de que hayan presentado a Dimer Quiñones, este jugador que seguramente puede darle desde lo futbolístico muchas cosas, ojalá desde lo actitudinal mejore, porque él condiciones tiene, muchachos. Muy bien, señor. Muchas gracias. Laura, ¿cómo vamos? Hola, Marco. Poderosas tardes para todos nuestros oyentes. Laura, sí está. Yo feliz. La camiseta, pues ya pasando para temas de pronto un poco más a menos. La camiseta para mí es hermosa. Las personas, los hinchas y todas las personas que les gusta el tema del branding deportivo, se utiliza un template My License 22. Y Adidas utiliza ese template este año. Me dice, me hace el favor y me habla en español. Las marcas deportivas. ¿Un template es qué, tela o qué? No, template son como diseños genéricos, okay. Porque sabemos que estos equipos pues no tienen diseños exclusivos por un montón de motivos. Plantillas, por decirlo. Exacto, son unas. Porque la marca no permite que cada equipo haga su diseño. Exacto, es complejo de tocar, es un poco más profundo, tiene más de fondo, pero el template o la plantilla que se utiliza para los equipos del fútbol colombiano este año se llama
My License 22. Entonces, lo que es Junior, Millonarios, Medellín tienen este template, por eso podemos ver algunas similitudes entre las tres camisas. Y también cabe hacer la aclaración que en este momento solo es camisa local. Sí. O sea, que el Medellín ahora le preguntamos al presidente. Segunda y tercera segundo, o sea, que Medellín juega de blanco en bar. No, de blanco no puede. Quién sabe si un azul por ahí. Puede ser. Azul clásico. Azul, porque. Lo que pasa es que Junior tiene rojo y blanco rayado. Blanco no puede, rojo tampoco. Me imagino que era azul. ¿O qué otro? ¿Cuál es el segundo uniforme de Medellín? Azul, ¿cierto? Azul. De Junior. De Medellín. De Medellín es azul. Es azul. Bueno, listo. De jugar de azul. Uh-huh. Ok. Manuela, ¿cómo vamos? Que usted la interrumpió ahora, qué pena. Buenas tardes, Marco. Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial para todos ustedes y también para todos los oyentes. Bueno, respecto al tema que abordaban, yo creo que es importante entender que el fútbol está más allá de los 11 jugadores que entran a la cancha y de ese rectángulo donde marcan goles. El fútbol es un fenómeno social y pues está inmiscuido en el resto de cosas que pasan en la sociedad. Dentro de esas, las políticas. Como lo dijo Carreño, era de esperarse que le dieran un tinte político a la situación, pero yo creo que vale la pena hacer la aclaración como ustedes la han hecho, y es que Medellín es una marca que va a persistir independientemente de quién sea el alcalde o quién sea el grupo político que esté liderando a la ciudad. Entonces, seguramente veremos que después de este acercamiento que pudo tener el equipo, pues lo sigamos viendo en la camiseta de Medellín, más allá de quién sea el alcalde o qué pasa en las elecciones. Y si bien, pues todos conocemos la realidad política de Barranquilla, una realidad compleja, con muchos actos de corrupción, con muchas investigaciones alrededor de las compras de votos, pues en Antioquia, si bien también existe la corrupción, no es tan alta. Entonces yo creo que son realidades distintas. Claramente los colegas barranquilleros y mucha gente se iba a aprovechar de la situación, porque creo que también es una manera de protegerse. Pero esperemos pues que este convenio salga de la mejor manera. Ahora, hablando de la camiseta, pues la verdad, me habían dicho inicialmente que no iba a ser tan llamativa. A mí también me parece bonita. Lo único que me parece un poco triste es que dentro de la presentación no podamos ver jugadoras del equipo femenino con ella puesta. Creo que ahí nos quedó debiendo un poquito a Díaz, y ojalá ambos equipos puedan debutar al tiempo, es decir, cuando Medellín tenga la primera fecha de local el femenino, pues también tenga esta camiseta. Sí, sí, no, lo entendemos, Manu, pero las fotos fueron ahora, es que Medellín, pues yo creo, pues yo no sé. Las fotos fueron hace mucho tiempo, general, y de el hecho, equipo femenino no estaba trabajando. Exactamente. Esa es la explicación, de por qué no hay jugadoras profesionales. Usted no me dejó terminar, es que las fotos que estaban tomando ahora son las de Will. Las de Win, que son para lo de las nóminas. Y el equipo femenino no estaba todavía, no había firma de jugar. Por eso pusieron. ¿Hace cuánto les dijimos lo de la... Pusieron dos mujeres ahí, una mona y creo que son tres o dos. No, y me pareció muy bonito el gesto que hicieron con la modelo. Niña del vitiligo. Sí, total. De verdad que. Incluyente. Y lo digo de cariño, porque yo sé que en el fútbol eso de niña casi está casi que vetado. Con, ¿sí?, la modelo. Eso, lo digo de cariño. La mujer. ¿Sabes por qué me llamó mucho la atención? Porque vi una de las modelos, creo que la vi en la rueda de prensa, por eso de pronto la iban a tener ahí. Bueno, entonces. Deberían sacar camiseta para gorditos como yo. De más que sí. Pues que no le pase lo de Harlan Barrera. Hola, Aristi, ¿cómo estás? Hola, general. Saludo cordial para usted, para los compañeros, desde luego, y para los oyentes del Rojo Bio Radio, el Rojo Bio, la emisora y el programa oficial del hincha del Deportivo Independiente Medellín. Contento por la presentación de Deiner Quiñones, pues simplemente cosa que en el programa ya se había dicho, pero cuando ya las cosas. Un amigo mío me llamó ayer en realidad. No. ¿Ah, sí? Sí. Eduardo Luis me dijo, no me dijiste, editando, eso es trabajo. No me dijiste que Deiner era jugador de Medellín. Yo, papi, se lo dije desde el viernes, créanme. Y hoy le cobré, le dije, Dios, ¿por qué no cree? Tenga fe, sí, desde el viernes. No, por eso, pero el viernes que se solucionó porque estaba enredado el tema, le dije, él viene, ya se desenredó el tema. Este fin de semana, y Medellín lo dejó de ir avanzando en unas cosas porque me contaban que es que el papel ya estaba de palabra, pero no había llegado, había que esperar, pero ya. Un trámite, un curso de trámite, pero contento, porque finalmente la situación, pues, el hecho se consuma, como se conoce en el argot popular, en los términos populares, pues simplemente se hace realidad, y Deiner Quiñones ya está ahí. Lo vamos a escuchar más adelante, el jugador, en sus declaraciones en esa rueda de prensa. Y bueno, lo del convenio del Medellín son cosas
que enaltecen o que hay que reconocer del trabajo administrativo de los actuales directivos del Medellín. A mí me extraña que el hincha del Medellín se enoje, porque no hubiera sido para el equipo, el otro equipo de la ciudad, estarían bravos que porque Nacional sin Medellín, no, yo no entiendo. Mire, por un hincha, y perdón por hacer alusión a ese tema, un hincha me habló por Twitter y me dice, como hincha del Medellín, todo lo que sea con la administración, en un término despectivo, del actual mandatario de la ciudad, huele mal. Y le contesté yo, es la administración que hoy está en la ciudad, en lo personal. A mí no me agradan, pero eso no hace que tenga que haber temas oscuros en un simple patrocinio. A mí no yo termino esto, Marcos. Miremos el lado positivo del asunto. El club mejora sus finanzas, puede contratar más y mejor, y la ciudad se promociona hacia afuera. Mírelo positivamente. Puede que el presidente de Medellín no tome ron y lo patrocina Romero. Exacto. Puede que no le guste el ron. Eso no tiene nada. No, por eso. Estoy simplemente. Como no hay día sin noche, voy a presentar a Sebastián primero, pero tengo que presentarlo con este detallito. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Muy bien, señor. ¿Usted qué? No estoy de acuerdo con esa presentación. ¿Usted qué? No, ellos son Pinky Cerebro. No, no estoy de acuerdo. Sí. Pero, Waltito, dejo constancia que no estoy de acuerdo. Música, era por hoy nomás. Dele pues, rápido y concreto. Sí, concreto. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un saludo para toda la... Bueno, primero a las damas que nos acompañan hoy en cabina y obviamente a todos los que tienen alguna dificultad, que están pasando un mal momento en la virtualidad. Y nada, muy contento con la nueva cara del equipo rojo. Hablo pues de Deiner Quiñones, la nueva piel del poderoso, y esperando que todas esas alianzas, patrocinios y cosas sean para cosas buenas venideras. Y nada, esperando que arranque el torneo con todo lo mejor. Nos medimos al otro grande, esperemos que las cosas salgan bien y a demostrar de qué estamos hechos aquí. Al pendiente. Otro grande, porque usted estaba muerto de miedo en estos días. No, pero es que somos uno sabe que son Medellín, Cali, Junior, en su defecto nacional, y son los con los que hay que tener cuidado y nos tenemos que mirar y hay que entrar pisando fuerte. Un saludo para todos, muchas gracias. Julián Johnson, buenas tardes. Buenas tardes, Marco, saludo cordial para usted, para todos los oyentes. Ya ustedes ilustraron al hincha con todo el tema de esta mañana. En un rato tendremos al presidente ejecutivo Daniel Osa Giraldo, y por lo menos este servidor quiere seguir pensando y lo tiene presente que Medellín armó un buen equipo para Liga y por lo menos para pelear y llegar a la fase de grupos. Ese es el pensamiento, Marco. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos Antonio Vélez, por retuitearme, pero no creen que iba a utilizar mi Twitter para putear las cosas. Muy bien. Hola, Waltiño. General, ¿qué tal? Siga, Padariste. No, siga. No, porque es que... General, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo cordial para todos. Muere parte de la radio. Anunció su retiro el maestro de maestros, Carlos Weimar Muñoz Ceballos. Gracias por entregarnos tanta sabiduría y enseñanzas. ¿Cómo recordamos tus cartas a José Pueblo? Eres un libro con tomos infinitos. Siempre estarás en nuestros corazones. Y bendiciones eternas, ídolo de ídolos, maestro Weimar. Sí, se fue uno de los... Muchos estamos por aquí, por estos lares, por amor que le tomamos a esta profesión, escuchándolo a él. A Carlos Weimar, ¿no? Escuchándolo a él. Simplemente darle las gracias al maestro. Ojalá vuelva, uno no pierde la esperanza de que vuelva, que es un referente de la radio, del periodismo. A los que he tenido la oportunidad de trabajar con él, a Camilo, no sé si Iván, a los que estuvieron cerquita de él. Hombre, los envidio, porque uno trabajar al lado de una persona tan importante y que uno le puede aprender tanto, aunque con él tuve la oportunidad de hablar varias veces y le aprendí en charlas. Pero bueno, se va. Sí. Marco. Él construyó un camino que nosotros debemos seguir, y en homenaje a él y a todos los que han abierto el camino, debemos hacer un buen periodismo. Sí, señor. Ah, no, es de los mejores, si no el mejor periodista que hemos conocido realmente en nuestro país, Marco. Yo lastimosamente no tuve la oportunidad de trabajar con él, pero lo que sí es que varias veces me invitaron a la escuela de periodismo que él tenía ahí en Caracol, y varias oportunidades estuvimos dándole clases allá y compartiendo experiencias con los alumnos. Pero lo que hay que ponderar de don Weimar es que, hombre, fue una persona muy dedicada a su labor,
un hombre que leía demasiado y en virtud de esa lectura seguramente aprendía, porque la lectura, los libros son una ventana al mundo, muchachos. Yo por eso realmente tanto hago énfasis en ese aspecto, que nosotros no solamente debemos manejar el conocimiento del 4, 3, 3 y esas cosas. Bueno, hay muy tantas cosas, pero cada cual evidentemente pues optará por leer o no leer. Pero una de las cosas que nos debíamos decir era precisamente, o hablar era precisamente sobre la lectura. Entonces era un periodista, primero, muy versado en su profesión, dos, versado en temas de la vida en general, que es lo que hay que aplaudirle también, y tres, nunca posó de ser un maestro, ni nunca posó de ser un sabio en periodismo deportivo. Manejó la humildad, que es la que todos los seres humanos debemos manejar, muchachos. Muy bien, señor. Sigamos. Heidi, qué pena contigo, muchacha hermosa, que no te haya saludado. Recuerden que a partir del el domingo empezamos transmisión a las 6 de la tarde, y ya a partir del domingo nos pueden sintonizar en Ondas de la Montaña y en 106.6 FM Sentimiento Estéreo. 106.6 a partir del domingo, y también a partir del lunes los programas de 12 a 2. De 12 a 2 el programa siempre irá por FM ya. Y por Ondas de la Montaña. Y obviamente desde el domingo los partidos. Pongamos para que la gente se acuerde de esto. A partir de este lunes 30 de enero, el programa de Al Rojo Vivo Radio lo puedes escuchar en FM. Sentimiento Estéreo, 106.6 FM, de 12 del día a 2 de la tarde con Al Rojo Vivo Radio. Sintonízate. En este 2023, disfruta todos los partidos del Poderoso de la Montaña con Al Rojo Vivo Radio. Ahora en FM, Sentimiento Estéreo, 106.6 FM. Sintonízate. Muy bien. Ahí está, de 106.6 FM. A ver, nosotros por 106.6 FM podemos estar empezando transmisión a eso de las 6, 9 y media. ¿Cuál es el partido? 7:30. Sí, podemos empezar tipo 6:30. Normalmente el FM empieza media horita después de la M, pero ahí lo pueden escuchar. Muy bien, Heidi, qué pena. Ahora sí. Y ahorita van a ver en las redes sociales un... claro, una invitación que... a que nos escuchen. Sí, señor. Bueno, Juan Esteban Barrientos, saludo para usted. Él nos escribe: yo no le veo problema a eso si le patrocina y le meten plata al equipo. Es para mejorar, no importa. Juan Carlos Montoya dice que Marco tiene razón. Esto es debido a lo que hablamos de Medellín como marca y ciudad y todo eso. Sí, claro, es que uno tiene que venderle... Le voy a poner un ejemplo. A mí la gestión del alcalde no me ha gustado. No estoy en contra de él ni nada. Pero entonces es como yo decir que no recibo pauta de la alcaldía aquí. Pues es que esta es una empresa que se sostiene a punto de eso. El trabajo es otra cosa. Algo similar. Es más, yo en política no me meto, pero bueno. Sí. Algo similar nos escribe Freddy Jesús Martínez, que dice... Que es muy distinto, Marco, a vender la mente y vender la conciencia. Son dos cosas muy diferentes. ¿Usted cree que Medellín va a salir a decir: hinchas del Medellín, voten por X porque nos dio patrocinio? Eso no va a pasar. Además, Raúl no es político. Ni Daniel, pero los Char todos son políticos. Sí. Una gran diferencia. Bueno, Freddy nos escribe claro personalmente. Claro que si Raúl llega a la alcaldía de Medellín, felices. No van a dejar leer el comentario de Freddy. No. Personalmente, lo que usted no me gusta. No, porque estudia que Raúl no le interesa pero si de pronto llega, es una suposición, sería feliz. Sería un naranjo para alcalde de esta ciudad por nacional. No. Personalmente no me gusta la gestión del alcalde, pero esa publicidad es por la ciudad, no por una alcaldía, dice Freddy Martínez. Es que Medellín florece cada día, es una marca de ciudad, no sí. Se preocupe, es una marca de ciudad. Sí. Didier dice que excelente patrocinio de la alcaldía para el Poderoso. Freddy Zapata, el equipo del pueblo y de la ciudad debería tener un presupuesto de la alcaldía en cada torneo, vamos muy bien. Por acá saluda Santiago Gil Arboleda a nuestra compañera Manuela. Loco por el DIN, nos escriben que Weimar lo dice, toda una generación dice que se va y volverá. Bueno, Diego Rivera escribe: ese señor sí fue el mejor periodista del país, las mejores para don Weimar Muñoz. Mira, Carlos Weimar Muñoz es como el tema de Gido, está ahí tibio, pero en cualquier momento vuelve a calentar. Bueno. Muy bien, ahorita vamos a averiguar el dato de abonos y voy a hacer un tironcito de orejas.
¿Cuándo hablamos con Juan Pablo? ¿Como el martes? Sí, más o menos. Iban en 17.500. Hoy en la rueda de prensa, amigo Marco, no hemos podido llegar a 18.000. No. O sea, se estancó entonces, mejor dicho. Sí, se estancó. Esta semana está duro. Yo leí, la próxima semana debe ser buena. Ahora, con la presentación de Deiner, lo que está pasando, uno aspiraría que suba. Y... Venga, Marco, y tenemos que ser consecuentes. Yo aquí escuché la reclamación de los hinchas, inclusive aquí en esta mesa, que le pedíamos a la alcaldía que se vinculara con el Medellín porque portábamos el nombre de la ciudad. Está sucediendo, se está dando. Apoyemos. Sí, señor. Sí, pero es que jodemos porque sí, porque no. ¿Eh? El que quiere ver lo negativo y algo lo encuentra. Me dijo un amigo, mi esposa no molesta y no por dos cosas. Y yo sí, ¿por cuáles? Porque sí, porque no. Ahí sí. Está muy igualito el hincha de Medellín. Pues no mi esposa, la esposa de él, porque después me cierra el micrófono aquí. A ver, oiga, lo otro es... Bueno, tema Deiner Quiñones. Ya pregunté el número. El 8. Señor Gualdiño, el 8. Hay que hacerlo en chance. El 8. Deiner Quiñones llegó bien. Un colega nuestro le preguntó. ¿Usted sabe qué colega le puede haber preguntado? ¿Va a jugar el domingo? ¿Quién pudo haber hecho esa pregunta? Juan Pablo Rúa. Y él se rió. Y va a jugar con el 8 dos años. Eso hay que aplaudirlo. No es que en seis meses vaya, dos años firmó con el Medellín, como llegó Argüen. O sea, Medellín está buscando un proceso a largo plazo. Sin esas cláusulas que tienen ofertas del exterior. Como la primera Marte, vez cuando llegó. Dos años. Que deben hacer las cláusulas como se la hicieron a Luisú el día. Gualtiño. Si se va, nos paga una plata. Gualtiño, me imagino que si él se va antes tendrá que entrar una plata al Medellín. Sí, claro. Dos años. Medellín tiene el control del jugador con el contrato. Dos años. Bueno. Llegó bien físicamente. Ya está entre, me imagino que ya le dieron sus calvazos correspondientes en la bienvenida de siempre. Y este es el jugador. Aquí está Deiner Quiñones, jugador de Medellín, que ya fue presentado. Usted le hizo la primera pregunta, entonces permítame. No fui la primera, fui la segunda. Entonces, bueno, pero ahí sale usted bueno, primero, no importa, porque no quede. Bien, pues. Pues primero, darle la bienvenida a la alcaldía de Medellín, a esta familia del Medellín. Qué bueno que la alcaldía esté ahí respaldando este proyecto 2023. Y obviamente felicitar a todo el Medellín, a don Raúl, al presidente, a toda la gente que está en el equipo por la gestión. A Deiner la bienvenida, lo estábamos esperando hace rato. Y qué bueno que vuelva, el buen hijo vuelve a casa. ¿Qué siente el volver a defender estos colores? La gente está muy expectante de su llegada, los hinchas todos los días con ansiedad de su presentación. Pero ¿qué siente el regresar a respetar y a defender estos colores? Y ojalá que sea por mucho tiempo, ¿no? Bienvenido. Y no, muy contento, ¿no? Contento porque, como lo mencionaste, siento que vuelvo a casa, a un lugar que ya conozco, gente que también conozco y sé el cariño que me tienen. Y bueno, eso fue una de las cosas que me impulsó a tomar la decisión de volver. Y bueno, esperamos poder ahora demostrar en la cancha con buenos partidos, buenas actuaciones y obviamente con los proyectos que se tienen pensado. Muy contento de estar aquí, creo que es una institución en donde en los periodos que he estado, como lo mencionaste, también he sido muy feliz, muy contento. Y bueno, ya hablé con David, el profe, bueno, ahorita hay que decirle profe David, planteó el proyecto que la verdad es muy ambicioso. Creo que también un agradecimiento a esta alianza que hace el equipo con la alcaldía, ya que eso permite tener un grupo competitivo como lo venimos viendo. Y bueno, hoy vengo a sumarme, a aportar mi grano de arena para cumplir los objetivos. Y nada, creo que en cuanto al planteamiento y en donde el esquema en el que yo me encuentre, creo que lo hablaremos a fondo con el profe y estar siempre a disposición. No es un secreto decir que he venido de un semestre no tan bueno, donde te podría decir muchas cosas, pero va a sonar excusas y no lo quiero hacer. Pero el porqué Medellín es porque fue una institución que me dio la oportunidad hace muchos años, la aproveché, dieron sus frutos y bueno, hoy regreso con esa misma ilusión de poder alcanzar cada vez más y nada, entrenarme lo mejor posible para retribuir ese cariño que me han hecho saber los hinchas, que de antemano agradecerles los buenos mensajes que me han hecho llegar y bueno, estar a disposición lo más pronto para poder así retribuir, como te menciono, toda esa confianza, ese cariño en la cancha y al final esperemos celebrar toda esta alianza con buenos resultados en cuanto a lo deportivo, ¿no? Si bien es cierto, yo he estado entrenando todos estos días, pues apenas hoy cerramos toda esta negociación y creo que es muy pronto para ya estar disponible para el domingo, pero no, con buena actitud, creo que ese tema se hablará con el profe David, pero Da Vinci, él sabe que lo quiero mucho y de cariño le digo Da Vinci, y nada, hablaremos, obviamente de mi parte trabajaré fuertemente para estar
lo más pronto con el equipo. Sabemos del planteamiento que tiene él, que de hecho eso fue una de las cosas que me sedujo venir. Me encanta la metodología que él tiene para entrenar, para competir, y bueno, esperemos estar pronto a disposición. Bueno, él, tuve la oportunidad de jugar con él, conoce mis características y lo poco que hemos hablado es tener un poco de polifuncionalidad, bandas en el interior también, y bueno, como te mencioné, lo hablaremos. 12.48, entonces Deiner Quiñones, una pregunta rápida. Ah, bueno, le preguntaron dónde iba a jugar, dijo, voy a jugar por fuera y por dentro, pero Camilo está para el lado a preguntar. Camilo, ¿usted dónde utiliza a Deiner? Venga para acá. ¿Por izquierda, por el centro, por derecha? Por izquierda. Iván, usted. Marco, él es un gran jugador sobre los costados, pero es que ya Medellín tiene dos muy buenos sobre esos. Entonces, la verdad, yo lo utilizaría por carriles internos, Marco. Ok, usted, Carré. Derecha, yo lo ves por derecha. Por derecha, usted, Laura. Derecha interiorizando también. Gualtiño. Por dentro. O Johnson. Derecha también. Pero no, yo respeto todas las posiciones, pero el mejor performance de él no fue por izquierda. Sí, claro. En América, ¿por izquierda o por derecha? Sí. Por izquierda. Y usted, Gary. Yo también lo pongo por izquierda. No, en algunos partidos por derecha también. Sí. Pero él es por izquierda, natural de izquierda. Sí, claro, por izquierda. Didier Delgado. Didier Delgado. Quiñones, Didier Delgado. Y la nómina de la que sabemos, el arquero, la misma defensa. Pero Deiner, es que Deiner hizo un gol a América partiendo una diagonal por derecha, circunstancialmente. No, y por Copa también jugó por derecha ese primer tiempo, sí, que le puse el pase. Él queda por derecha, pegarle con izquierda. Sí, pero la nómina no importa. La nómina no era Arregui, Didier Moreno, Delgado, Ricaurte, Deiner Quiñones, Cano. Sí. Pero ¿por qué en otros equipos siempre va por derecha? Sí, no, no, jugó partidos en el Medellín, lo utilizaron por momentos por derecha. ¿Cuándo sí fue el mejor momento de Deiner Quiñones en el fútbol profesional? Pero en Medellín. Pero venga. Venga, Camilo, pero venga, lo que Carre dice que siempre por derecha, no. Deiner Quiñones ha actuado mayoritariamente sobre izquierda. Lo que pasa es que el semestre pasado, el técnico Guimaraes, el brasilero del América, lo utilizaba sobre derecha y le daba buenos rendimientos, pero básicamente se ha desempeñado sobre izquierda. Pero ¿por qué dije yo que sobre carriles internos? Porque hoy Medellín tiene AC3 sobre derecha, tiene a Batalla sobre izquierda y tiene, obviamente, tiene jugadores muy, muy interesantes sobre los costados. Pero ese muchacho, cuando lo trabaja sobre los carriles externos, también funciona de estupenda manera, especialmente sobre izquierda. Muy bien. Manuel, ¿usted qué? Marco, yo lo utilizaría por dentro, pero también coincido, pues, como Camilo, de que su mejor desempeño fue por la izquierda, solo que considero que Medellín tiene más la necesidad como de un enganche, se podría decir, y pues él lo podría hacer ahí. Muy bien, tengo pausa, pero primero tengo a Barranquilla. Vamos entonces con Barranquilla, que informaciones del Junior. Claro que sí, tenemos a esta hora muy gentilmente desde la ciudad de Barranquilla al colega Aldair Simanca Cáceres, del área del deporte. Aldair, bienvenido, papá, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo, un saludo para usted también, ahí a toda la mesa de trabajo. Bueno, mi llave, usted sabe que yo lo trato usted con formalidad, con deferencia, y gracias también por la deferencia que tiene usted con nosotros. Cuénteme novedades del conjunto Atlético Junior de Barranquilla y si podrán contar con la superestrella, el boom del mercado colombiano, Juan Fernando Quintero Paniagua, para enfrentar al poderoso. Bueno, sí, el equipo barranquillero que se prepara para este encuentro. Hay mucha expectativa aquí en la ciudad. De hecho, se han vendido ya más de 23.000 abonos en menos de 8 días que anunciaron a Juan Fernando Quintero, 8 o 12 días más o menos. El equipo estaría formando de la siguiente manera, con Sebastián Viera en el arco, Walmer Pacheco lateral derecho, los centrales serían José Ortiz y Iván Escarpeta en caso tal de que Dani Rosero todavía no sea recuperado. Por el lateral izquierdo estaría nuevamente Edwin Herrera, en el mediocampo estaría Didier Moreno, Carlos Sierra, Luis Tariaco González, y ahí estaría la gran novedad, Juan Fernando Quintero, Leider Berrío y en punta Carlos Vaca. Se pudo arreglar la situación con Juan Fernando Quintero, ya que se esperaba que si a los 7 días no llegaba el transfer, se pudiera inscribir por medio de la federación. Así fue, y bueno, Juan Fernando está listo para actuar con el equipo barranquillero este domingo en el Estadio Metropolitano. Alda, ¿cuántas personas esperan en el Metropolitano para enfrentar a Independiente Medellín? Bueno, si se sigue moviendo como se ha movido hasta el momento, se espera que haya más de 35.000 personas el próximo domingo en el Estadio Metropolitano.
y jodido, por lo que son dos de las mejor, diría yo, las dos nóminas más grandes y más poderosas del torneo profesional de Colombia. Claro que sí, aquí también lo ven así, aquí creen que bueno, Junior, Medellín y Millonarios tienen las mejores nóminas en estos momentos del fútbol profesional colombiano. Sabemos que Millonarios tiene un ataque como el de Fernando Uribe, Leo Castro, Luis Carlos Ruiz. Medellín tiene jugadores como Andrés Ibargüen, Deiner Quiñones, Pipe Pardo. Y bueno, tiene a dos de los mejores delanteros también del fútbol colombiano, como son Luciano Pons y Diver Cambindo. Creo que se van a enfrentar dos nóminas y se van a sacar chispa allí en ese encuentro. Esperamos que sea un gran partido y que bueno, se pueda disfrutar, que es lo más importante, que haya buen fútbol. Bueno, sí, entonces creo que le funcionó a los Char, los dueños del equipo, la fórmula Quintero para abarrotar el Metropolitano, porque usted sabe que no, los barranquilleros no son mucho de ir a apoyar al elenco tiburón. Sabes que desde no se veía algo así con tanta expectativa desde que estaba el Chateo en Junior. Con el Chateo se vendieron más de 20.000 abonos en ese entonces, y bueno, en estos momentos también la gente está muy a la expectativa con la llegada de Juan Fernando Quintero. La hinchada de Junior siempre esperó ese 10. Después de la salida de Giovanni Hernández, no hubo un jugador tan talentoso en esa posición, y bueno, la esperanza está puesta en Juan Fernando Quintero, y creo que la gente ha respondido. Esperemos que él también responda en la cancha y el equipo también. Está listo, papá. Un abrazo en la arenosa Barranquilla, mi hermano, y nos estamos conectando. Le deseo mucha suerte a partir del lunes, ¿oyó? Ok, un saludo para todos. Un abrazo, mi hermano, y nos vemos en la noche para el programa. Que estés listo, muy bien. Papá. Gracias, hermano. Baños turcos y servicios, todo en turco, sauna, jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Estamos cerca del éxito de Itagüí, servicio a domicilio en el 444-8287. Acabado JB, más de tres décadas realizando los mejores trabajos en pisos, techos, pintura y todo lo relacionado con el ramo de los sectores residenciales, comerciales y empresariales. Contáctenos en el 316-858-1716, 316-858-1716. Acabados JB. Y también igualmente mi querido Julián Johnson. Inode significa el primer rayo de sol del primer día del año. Es el sol naciente de todos los días y la esperanza renovada en la conquista de sus sueños. Grupo Inode, empresa brasilera que llegó a Colombia hace 4 años y maneja perfumería, bienestar, higiene personal, maquillaje y cosméticos. Más información con Juan Pablo González en el 311-339-9534. 311-339-9534. Presidente, quería la renovación, sangre nueva. Con todos ellos y tu apoyo este 2023 cumpliremos las metas trazadas. Abónate con los precios más bajos de la liga. Ingresa ya a DIN Plus y con fe lograremos todos los objetivos. Incluye Copa Libertadores. Siempre serán la hinchada fiel. Deportivo Independiente Medellín, el equipo del pueblo. Publicidad política obsequiada. Eso es una poesía. Dele, dele, que ya... Síguenos en nuestras redes sociales como Al Rojo Vivo DIN. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a Colpensiones? Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236, o visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995, y verás que pensionarse sí es posible. 322-7995. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de Colchones Adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo, de venta en todos los almacenes Hogar y Moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. Por fin en Medellín, Lion. Lion Eventos, más allá de tus sueños. Vive lo nuevo y diferente en matrimonios, 15, reuniones sociales. Vive Lion. Lion Eventos con maestría.
Venga Lion, venga a la calle 32F 75C145, al frente de la bomba de los almendros, o hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tu sueño. Los tiempos cambian, Suzuki también. Cámbiate de dos tiempos a cuatro tiempos. Conoce los nuevos motores DF20 y DF90. Evoluciona en ahorro, rendimiento y calidad. Suzuki, el respaldo que necesitas. A partir de este lunes 30 de enero, el programa de Al Rojo Vivo Radio lo puedes escuchar en FM. Sentimiento Estéreo, 106.6 FM, de 12 del día a 2 de la tarde con Al Rojo Vivo Radio. ¡Sintonízate! No te confundas, estás escuchando Al Rojo Vivo por 1350 Radio, la evolución. 12 del día, ya 59, porque faltan 10 segundos, redondeemos el tema. Gracias al presidente Daniel Osa por acompañarnos, por cumplir su palabra esta mañana que estuvimos en la rueda de prensa. Dijo, voy a ir a acompañarlo, vamos a estar con él hablando de lo divino y lo humano, desde lo oficial, para que el hincha del Medellín quede totalmente enterado de las últimas novedades del cuadro rojo de Antioquia. Presidente, bienvenido al Rojo Vivo, gracias por estar aquí y por permitirnos preguntarle que lo que la hinchada quiere y lo que nosotros tengamos. Lo que quiera, así. ¿Cómo está? Oiga, creo que hace dos años estuve aquí cuando fui nombrado. Sí, hace rato. Y había vuelto después. Sí, viste una vez. Ya creo que es la tercera. Ah, no, esta es la segunda vez. ¿Que no había vuelto? ¿Le da miedo o qué? Siempre hemos salido y bueno, pero no, yo creo que esta es la segunda vez. ¿Que no había vuelto, presidente? ¿Le da miedo o qué? No, venga, no le pareo a las que Aristide así. Y me debe un codazo del partido. ¿De un partido? ¡Oh, no, codazo! Daniel San, enséñanos a pegar. Le presento a la señora del servicio aquí. Me debe un codazo. No, pero cóbrese. Se notó que era como con sevicia. Sí, tiene. Lo apoyo porque soy presente. Bueno, sí, no. Goleador. Presidente, gracias por estar acá. Primero, a propósito de sus dos años, que vino acá, porque ya... Y quiero empezar esta nota por ahí porque creo que lo hablamos en estos días que tuve la oportunidad de ir a su oficina y de conocer la sede. No tenía la oportunidad porque no estuve en el partido por temas de trabajo en diciembre. Primero, todo ha cambiado mucho en este Medellín y le quiero hacer un reconocimiento desde su llegada a la presidencia, no solo usted, porque yo sé que es un equipo de trabajo en cabeza de Raúl, suya, de comunicaciones, de todo lo que ha pasado. Y alguna vez lo hablamos que seguramente el ambiente iba a cambiar cuando los hechos y los actos, se nos dijo ahí, los actos y los hechos van a hacer que la gente cambie ese ambiente que hay alrededor de la administración del Medellín. Obviamente no somos ninguno monedita de oro para gustarle a todo el mundo, habrá gente todavía que mantiene una posición, pero quiero resaltar que la gran mayoría de la hinchada de Medellín está respaldando su gestión, la gestión de su grupo de trabajo. Además que hay que aplaudirlo, primero por el tema del equipo que han armado, no solamente este año, sino el año pasado, y por todo lo comercial que vienen desarrollando. Así que quiero empezar por ahí, diciéndole que hay que hacer un reconocimiento a su equipo de trabajo, a usted, porque vienen haciendo muy bien las cosas en el Medellín. Bueno, Marco, muchísimas gracias, pero me quedo con el segundo, con el grupo de trabajo, porque uno solo no es capaz. Nosotros aquí somos 125 personas, todas trabajando en pro de lo que le corresponde a cada uno. Digamos que a mí me corresponde dar la cara, ser visible y en aras de tener una sola línea comunicacional, pues es entre el que sale uno e informa y todo eso, pero detrás mío hay una cantidad de gente impresionante trabajando por amor a este equipo, porque lo primero que buscamos es que el que trabaje con nosotros sea hincha de Independiente Medellín, porque eso le facilita el trabajo, lo disfruta. El poder ver un jugador, el poder ir al estadio, el poder estar en la oficina, ver los cuadros, y eso es fundamental. Entonces, entender esta pasión. Entender esto que no es fácil. Entonces, yo quiero hacer el reconocimiento al grupo de trabajo. Y si hoy hay cosas para felicitar, se los agradezco, pero es a toda la gente que está en Independiente Medellín, que se levanta día a día. Muchas gracias, Marco. Bueno, voy a empezar por el tema administrativo y le voy a preguntar por el convenio, por el nuevo patrocinador, no sé cómo lo quiera llamar usted, porque no quiero ser
irrespetuoso o equivocarme en el concepto. Sabemos que el tema con la alcaldía de Medellín que ustedes anunciaron esta mañana están en ajustes de algunas cosas y seguramente más adelante nos van a decir. Pero ¿qué podemos contar de eso para darle claridad al hincha? Yo les decía ahora, no es que la alcaldía vaya a pagar a Deiner o que iba a pagar a Giovanni Moreno, como dijo alguien de Bogotá, que el señor Carlos Antonio, es que la alcaldía le iba a poner a Medellín a Giovanni para que jugara. No, simplemente es un sponsor que llegaría con una marca específica de ciudad. Sí. Mire, Marco, todo arranca el año anterior. Entonces yo creo que llevamos un año en eso. Le voy a explicar por qué. Si bien uno siempre tiene un relacionamiento con las alcaldías, con las gobernaciones, porque el estadio no es nuestro, entonces tenemos que estar muy cerquita con el INDER y todo eso. O sea que la cercanía siempre está. Cuando vamos terminando la pandemia, que digamos que quedamos con muchas fisuras, con muchas lesiones, y el 2022 se empiezan a desatrasar los conciertos. Habían muchos represados, otros sí eran de ese año, se juntaron esas dos cosas. La afectación por haber salido nosotros del Atanasio, ir a jugar el torneo internacional, era suramericana en ese momento. Ah, suramericana, sí. La suramericana. Luego el tema del clásico, que no tuvimos la colaboración de la contraparte, eso generó una afectación muy grande a nosotros y nosotros de manera muy respetuosa le expresábamos al alcalde, porque siempre nos atendió en su oficina o cuando estaba por allí en la ciudad, mandamos dos o tres cartas, siempre con un respeto impresionante ante la autoridad que es él y su gabinete. Y él, digamos que no encontramos el año pasado como una respuesta, pero siempre escuchando. Él fue recogiendo esas inquietudes, él la fue recogiendo. En diciembre nuevamente se la recordamos y madrugamos a este enero a recordarle nuevamente, cálle, mira, ayúdenos, acuérdense de nosotros. Mira, entonces, dijo, sí, tenemos una deuda con Independiente Medellín, yo creo que el año pasado fue muy lesivo y creo que estamos en aras de apoyar. Y empezamos a buscar alternativas. Yo creo que el tema de ciudad y la facilidad de que nosotros nos llamamos Independiente Medellín, encontramos muy fácil el vehículo por decir, bueno, aquí hay una marca ciudad, ¿ustedes van a ir a jugar torneo internacional? Sí, señor, nosotros estamos en fase 2, Libertadores. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Por ahí va a ser la cosa. Necesitamos que Medellín siga sonando como ciudad, como marca ciudad, y creo que se puede ser un bonito vehículo. Nosotros no, alcalde, como usted lo considere, estamos acá siempre con el mayor respeto, eso para nosotros va a ser espectacular, sentir el apoyo de la alcaldía, de la ciudad, claro, de la ciudad, y que nosotros seamos un vehículo para que la ciudad siga sonando, para nosotros es importante, y nos llena de responsabilidad, lo decíamos internamente, porque nosotros hoy estamos en fase 2 y tenemos una llave, pero tenemos que avanzar para que esto realmente surja efecto, porque lo que él quiere es que Medellín suene por fuera de Colombia, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces es una alianza que la vamos a ir detallando, ¿sí?, en esta semana, pero bueno, ellos consideran que hoy era oportuno mostrar y aprovechamos que ya teníamos a Deiner, entonces dijimos, presentemos a Deiner y presentemos la alianza de una vez para que la gente vea el apoyo. Entonces estamos muy contentos, es una responsabilidad inmensa como nosotros, pero eso no fue ahorita de un mes, esto lleva un año, lo llevamos un año pedaleando. O sea que aparte de llevar la marca o llevar el sponsor en la camiseta, ¿vienen actividades con esto para promocionar? Sí, claro, claro que sí, Carreño, porque con toda seguridad que nos va a tocar impactar a algunos niños, de pronto en temas de boleterías, el tema de Sur, nosotros se lo explicábamos que se ha vuelto una tribuna familiar y a ellos solamente les interesa impactar temas familiares. Van a haber algunos espacios publicitarios también dentro del estadio, en las vallas, y va a ser un cúmulo de actividades donde la marca ciudad que es en Medellín florece. Cada día, ¿cierto? Aquí todo florece, gracias. Aquí todo florece, es lo que queremos posicionar, y la ventaja de ser equipo y ciudad, ahí está todo dicho. Ok, presidente, a ver, quiero aclararlo, yo sé que es así, pero pues se lo quiero preguntar porque mucha gente, esto no es un tema político, no es un tema que Medellín esté vendiendo votos ni nada de esas cosas, simplemente, y lo traté de explicar, desde el tema de mercado y comercial, un equipo de fútbol busca, y usted lo acaba de explicar, muchas alternativas para poder sobrevivir después de tantas dificultades de pandemia, de conciertos, de todo eso. Y lo otro, cuando usted decía, porque en la rueda de prensa le hicieron la pregunta, porque es, entonces la alcaldía paga Deiner, no, es que la alcaldía va a dar un patrocinio,
Medellín, como puede tenerlo Colanta, Ron Medellín, para mencionar dos de los que tiene Medellín, y ese dinero facilita que ustedes pues busquen otras opciones buenas para el equipo. Es correcto, Marco, la salvedad es importante porque de pronto se revuelven los dos temas al ver a Diner allí, y no es que lo deban pagar, sino que el recurso que ellos van a destinar a ello nos va a ayudar y consolidar el tema comercial, el tema de abonos, para sostener este equipo es fundamental. Nosotros necesitamos ingresos, eso no es ningún secreto, y creo que ustedes son unas personas de mucho tiempo en el fútbol. De allí es donde salen los recursos para uno tener buenas nóminas. Entonces, es indispensable. Entonces, se engrosa nuestros ingresos y de allí destinamos el tema. Así 18 mil abonos van hasta ahora, le quería tocar ese tema. Sí. Y yo empecé el programa echando cantaleta, porque es que entrevistamos a Juan Pablo, 17.500, y eso fue como el lunes o martes. Y no hemos, bueno, apenas llegando a 18, al hincha hay que, de mi parte, pues cariñosamente, venga, Gina ha hecho todo, tiene una gran nómina, son 18.000, hay que ir a comprar el abono y estar en el Atanasio. Sí, Marco, la verdad que nosotros hemos sido respetuosos y en las campañas siempre son informativas, con las facilidades que hoy hay en la plataforma, y que sean ustedes mismos los que nos ayuden a pedalear el tema. Para nosotros es gratificante porque estamos haciendo la tarea, la gestión, no estamos haciendo nada extraordinario que no vamos a hacer. Eso hay que darle claridad también al hincha, porque el hincha dirá, pero es que han hecho extraordinario, válido. Es nuestra labor de tener un equipo competitivo, de tener a disposición unos precios asequibles, de tener una indumentaria, eso es lo normal, y eso está claro. Pero sí se hace necesario que ese recurso llegue para nosotros seguir en esto que vamos. Nosotros tenemos una meta de 22.000. Al principio dijimos, no, 25. Y después dijimos, no, estamos lejos. Yo creo que si llegamos a 22.000 es una buena cifra. Nos hubiera gustado mucho haber hecho con 25.000, porque se vienen cosas interesantes. El tema de la llave de Libertadores, que está incluida en el abono, parecía que de pronto iba a ser un incentivo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de acá a la otra semana. Tienen tiempo, pues, pilas, sí. Que hasta el viernes, ¿no? Hasta presidente, voy a tocar dos temas administrativos y ya nos metemos a lo deportivo, porque además que los hinchas deben estar desesperados. Primero, no tenía la oportunidad de conocer la sede deportiva, increíble, pues, hace tanto tiempo, pero ayer que estuve en la rueda de prensa, muy, muy, muy bonita la tiene, muy bonita. Pero el tema de Itagüí, porque yo sé que se lo han dicho mucho, pero lo que usted me mostró cuando estuve por allá, el tema del camerino, el tema de la cancha, el tema del espacio de los técnicos, del médico, de fisioterapia, de alimentación, de la nutricionista, creo que ustedes están en un tema muy claro hacia dónde quieren ir, y que este equipo no solamente sea 20, 30 jugadores muy buenos, sino que detrás de ellos haya un respaldo importante, es entrar a la sede y que el jugador tenga que entrar por un museo y que vea lo grande que es el Medellín. Todos lo han ido pensando de muy buena manera. Es un reconocimiento también. ¿Cuándo van a tener todo eso ya listo? Porque obviamente van en un proceso de construcción. Es de los camerinos. Más o menos, ¿para cuándo cree usted que van a tener la posibilidad de entrenar en Pilsen y tener todo eso comodidades? Sí, Marco, son muchos frentes y la sede, como usted la observó, es muy grande. Lo primordial hoy es tener dentro de 2 meses la cancha lista. Estamos tratando que se asemeje muchísimo al Atanasio. Vamos a sembrarle bermuda, va a estar reglamentaria, porque el equipo debe de entrenar en algo muy similar a donde juega, para que el técnico desarrolle su idea, si quiere salir jugando desde atrás, los defensas. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido esa falencia grande, que las canchas no, digamos que no son las idóneas para el equipo, o nos toca cambiar de canchas. Y eso no permite que el juego se desarrolle como uno quisiera, como el técnico quisiera, porque entonces un día estamos en la base aérea y esa es más durita y hay que hacer un trabajo, y luego vamos a nuestra sede, digamos que esa es también muy buena, pero luego de pronto nos toca ir a otra alterna, luego vamos a la Universidad de Medellín. Entonces es difícil. Entonces, eso es lo primordial. La cancha y el camerino dentro de 2 meses es una meta que tenemos. Y así, por el estilo, ir entregando cada mes algo. La meta nuestra es ir dejando una huellita mensual. Una oficina, el camerino, luego vamos a hacer otra cancha ya también en Pilsen. Ese espacio va a quedar con 2 canchas, una reglamentaria, la otra a un 70% de reglamentaria, que nos va a servir también para la sub-20, y un espacio que va a ser de fútbol 9, donde hemos definido con David
que es donde se van a hacer todos los calentamientos y todos los espacios reducidos, va a ir también cuidando un poquito la otra. Entonces, aquí es el trabajo fuerte, el trajín, y ya cuando toca hacer ya lo importante la idea de juego, nos vamos para cancha nomás. Entonces vamos a tener la posibilidad de dos o tres espacios, incluyendo el de Llano Grande, y eso ya nos va hablando diferente. Ya van a ser dos sedes. Van a ser dos sedes. La sede Llano Grande sigue, ¿sí? La sede Llano Grande sigue, sí. ¿No? Para nosotros es muy importante, ubicación, altura. La altura. Intimidad, válido. Sí. Aunque van a tener intimidad en las dos. Sí, sí. Pero allá más difícil. Bueno, en Llano Grande. Y la idea es que Llano Grande, una vez tengamos los espacios deportivos listos en Pilsen, intervenimos. La que tenemos, que la vamos a levantar un poquito y vamos a hacer otra. La idea es que se quede con dos. Entonces, esa es como la proyección del equipo. Como Laura está tan enterada del tema del uniforme, para cerrar el tema administrativo, que hoy, muy lindo el uniforme, hoy ya vimos las fotos. Está bonito, ¿sí o no? Muy lindo. Pero Laura nos trajo unos términos que yo no conozco. Entonces, más bien, Laura, usted pregúntenle al presidente sobre ese tema de uniforme, sobre todo, y le complemento después de la hora, inicialmente es el local, ¿cuándo será el visitante sigue igual? Laura. Presidente, yo creo que la pregunta que más puede tener el hincha en redes, y que uno lee mucho, es el tema de qué tan personalizable puede ser el uniforme del equipo. Se sabe que Adidas maneja unas plantillas, los famosos templates, pero ¿qué tanta injerencia pueden tener ustedes a la hora de decidir qué quieren que tenga el uniforme del Independiente Medellín? Yo creo que el uniforme te lo está respondiendo. Nosotros, cuando arrancamos con el convenio de Adidas, esa sí era una camisa plantilla. Le pusimos sponsor y todo, digamos que quedó bonita, nos gusta, la gente le gustó, pero esta que sale ya este año ya tiene opiniones nuestras, ya no es una plantilla. Si tú te pones a ver, esa camisa de Adidas no existe. Tiene cositas puntuales, el tema del azul, las rayitas que tiene azules, eso ya es de Independiente Medellín. Entonces, para nosotros es un orgullo hoy mostrar que una marca con esa envergadura a nivel mundial nos haya podido hacer un diseño exclusivo para Independiente Medellín. Usted esa camisa no se la va a encontrar sino acá. Entonces, estamos muy contentos, esperamos que la gente la disfrute, que la puedan ir a comprar. Ya está en la tienda, ahorita que antes de venirme para acá, entré a la tienda, ya estaban surtiendo, hay diversas tallas. Buena cantidad para los hinchas, porque eso se va a ir ahí mismo. Sí, pues, llegaron creo que como 2.500, ahorita vamos a ver cuánto nos duran, llega la otra semana un poquito más, pero lo que yo les contaba el semestre pasado, nosotros sabíamos de la dificultad anterior, hubo quejas, sí. Bastantes. Pero se advirtió en el lanzamiento, claro, que en la primera 6 meses iban a ser muy duros. Sin embargo, la gente seguía, ¿por qué? Bueno, ya ahorita tenemos la planeación de 6 meses antes. Adidas ya también se provisionó, ya tenemos un tiraje mayor. Oígame, el hincha de Medellín le gusta comprar lo original. ¿Usted se ha dado cuenta? Bueno, hay mucha piratería en el estadio, pero el hincha del Medellín pregunta es porque le gusta. Hay otros hinchas que no le importa, al hincha de Medellín le gusta ir a la tienda y comprar. Lo que pasa es que es aspiracional también. Creo que claro, llegamos a una marca importante. Adidas es... La gente se no como la 10 que tiene Carreño ahí puesta, no. No, señor. ¿Qué sabe de camisetas? Adidas del hueco. Está siendo original. Sí, claro, original. No es por molestar. Ajá. Venga, Presi, ¿cuántos colores para la competencia? Ah, bueno, la segunda pregunta era, nosotros continuamos con la azul del año anterior, para visitantes. O sea, que el equipo en Barranquilla va a jugar con la azul que todos conocemos. O sea, por ahora va a llegar la piel nueva de local. De local. Ok. Y la vamos a estrenar el día sábado contra Santa Fe. Okay. ¿Azul y rojo o bien vendrá otro color? No, pero... Es que Medellín tiene tres colores, rojo, azul y blanco. Sí. Pero en Barranquilla azul. Estamos por definir, pero en Barranquilla vamos a jugar con el azul normal que todos conocemos. Sí. Acuérdate que Barranquilla ni rojo ni blanco, porque Junior tiene rojo y blanco. Así es. A ver, Johnson. Ahora, con las buenas tardes, presidente, me alegra saludarlo. Y usted sabe que yo he tenido un ojo crítico, más no criticón. Pero hay que ser sinceros con la situación que pasa hoy por hoy con Deportivo Independiente Medellín. Primero, usted le dieron un equilibrio a la empresa deportiva. ¿Por qué? Porque fueron 5 torneos sin clasificar, pero ustedes estuvieron. No se le debe a los jugadores, no se le debe a los empleados. Y creo que eso es una cosa que hay que ponderar y valorar. Ahora, con todo lo que usted le está contando al hincha del Independiente Medellín con la sede, me parece, si estoy equivocado, usted de pronto me rectifica, pero creo que ustedes están apuntando a ser un verdadero club, no un equipo de fútbol, sino un verdadero club. Sí, Julián, yo creo que en algún momento, de pronto en este espacio lo dije, yo creo que las cosas buenas se tienen que decir solas. Sí. Venir
a uno a un micrófono, sentar y a prometer, digamos que relativamente fácil, las consecuencias son posteriores, ¿correcto? Yo podría haber llegado en ese momento a decir, no, esto va a ser así, allá vamos a traerles figuras y tal, y cada 6 meses empezar a prometer y esto, y X, y Y, y Z. Lo mediático digamos, se deja. Claro, que, pero no es responsable, y digamos que no es mi estilo. Entonces, no, este semestre van a llegar figuras, no, vamos despacio, otra cosa, no, pero qué fríos, bueno, qué tibios, que esto es muy grande y tal. Pero uno a la interna sabe hasta dónde se puede comprometer. Digamos que el año anterior fue un año muy bueno para las dos cosas, para lo deportivo y para lo administrativo. Lo deportivo jala lo administrativo. El hecho de uno clasificar 2 veces a los cuadrangulares nos genera unos ingresos adicionales. Claro. Haber llegado hasta el último partido del campeonato también, haber tenido una taquilla, todo ese tipo de cosas. Clasificar, así sea por reclasificación, al torneo internacional, también nos da la oportunidad de estar ahí disputando esa fase. Entonces, cuando uno empieza a observar que el rendimiento deportivo surte efectos, nos va dando esos resultados, eso nos va jalando a nosotros también. Y nos va dando la responsabilidad de que tenemos que ir siendo consecuentes. En algún momento el equipo participaba en torneos internacionales y digamos que conservaba una austeridad en su plantilla porque sabíamos que no podíamos. Ahora estamos con dificultades igual porque tenemos unos pasivos que venimos arrastrando, pero veíamos la oportunidad de poder reforzar bien el equipo, avanzar estas 2 llaves que son importantes, pero seguir avanzando también en fase de grupos. En algún momento uno dice, vamos a participar. Yo aquí lo he mencionado en varios... pero ¿cómo así Medellín participando? Yo creo que nosotros ahorita sí vamos a competir. Qué bueno. David tiene ya una idea más clara, tiene una base, y lo que le ha llegado era lo que realmente necesitábamos. Digamos que en algún momento pudimos traer 2 o 3 de renombres, pero estábamos buscando lo que necesitábamos, no renombres que nos trajeran publicidad, porque el hincha obviamente es muy de eso, ¿cierto? Sí, claro. No, necesitamos 2, 3 nombres que nos muevan tal cosa. No, nosotros estamos buscando lo que necesitamos. Entonces, al principio que de las preguntas de diciembre, ¿qué necesitan? Necesitamos los laterales, necesitamos extremos y un delantero que ojalá sea Pons. Esa era mi respuesta. Uh-huh. Y efectivamente allí trabajamos. Uh-huh. Y nos concentramos mucho y después empezaron a surgir otro tema con los extremos, que fue donde consideramos que tuvimos una falencia grande y allí le metimos duro. Hoy Medellín cuenta con más de 4 extremos. Y claro. De pronto 5, de pronto 6. Bueno, ya lo dejo a la interpretación hasta de cada 6. Uno. Hasta 6, ¿correcto? Algo. Pero... Ya voy, Iván. No, dale, tranquilo. Ah, bueno, entonces... Iván está por ahí en Sky, ya voy. Entonces, Johnson, ese tipo de cosas, el tema administrativo, cambiar de sede, ir mirando con objetividad para dónde vamos, porque nosotros... Como institución somos muy longevos, tenemos muchos, vamos a cumplir 110 años, sí. Pero éramos recién nacidos, un niño en otras cosas, y eso hay que ser sincero. Un equipo de 110 años que de pronto carezca de una sede, eso digamos que es raro. Pero bueno, hay que reconocerlo, lo que está bien, bienvenido, lo que no, reconozcámoslo, pero trabajémoslo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Bueno, tema administrativo, porque quiero cerrar con ese tema. No sé si Iván tiene una pregunta sobre el administrativo. Laura me dice que tiene una, para cerrar ese tema y meternos a lo deportivo, ¿no? Iván, ¿tenés algo sobre el administrativo? Marco, pero si me da espacio, sí quiero contar algunas otras cosas. Sí, no, claro, no, es de preguntas, porque pregunta, la última iba a ser, ¿qué quiere contarle al INSS? Sí, yo quiero contar cositas. ¿Están hablando todo lo administrativo? Sí, sí. Porque tengo de último una... No, ya ahorita, no moleste. No, pero es que la 1 y 20 te apareció Camilo, no. Apareció un rato, ya agárrese. Me vas a despedir ya. No, hablando seriamente. Marco, me voy ya. Hablando seriamente, yo le estoy escuchando con el tema de la sede. Usted, pues nos encontramos en la sede en una terapia de Pipe, pero yo sí le tengo que decir, hermano, ese vicio que usted tiene de querer poner una cancha al frente de su oficina, quitar la piscina, cuando la piscina la necesitan para recuperarse, omita eso, pues. No, seguramente. Bueno, a ver, Iván, de lo administrativo, Laura, y cerramos el tema. De preguntas, el presidente nos dirá qué quiere agregar del administrativo y ya nos metemos a lo deportivo. A ver, Iván. No, con el saludo especial para el presidente Daniel Osa. Ahorita pues tuvimos la oportunidad de chatear y él contame algunas cosas. Mire, yo siento que él va a puntualizar algo desde lo administrativo, porque eso le entendí yo antes de entrar a hacer este tipo de planteamiento.
porque yo lo que quiero hacer es de pronto un poquitito más, ¿qué le digo yo? Más general. Entonces yo sí quisiera que él manifestara lo que tiene en mente, y ahorita cuando ustedes lo estimen conveniente, pues le hago el planteamiento que le iba a realizar, mi querido presidente. Ok, esperemos. Entonces cuando Iván le plantee, Laura tiene alguna pregunta y ya escuchamos al presidente que quiera agregar. Sí, en la última oportunidad que tuvimos de estar acá hablando con usted vía telefónica, usted nos mencionó sobre un proyecto Independiente Medellín, no solo en lo futbolístico, sino un proyecto institucional, pensando de pronto también en incursionar en otros deportes, baloncesto. Me gustaría saber de pronto, aunque es algo a muy largo plazo, entendimos esa vez, nos gustaría saber el hincha del Medellín, ¿qué es lo que tiene planeado el equipo para incursionar en esos otros deportes y de pronto tener un Deportivo Independiente Medellín en baloncesto, no sé, un equipo de natación? Creo que para el hincha empieza a ser, no sé, eso ilusiona, ¿no? Uno ver equipos... Tener un verdadero club. Es que es más, Medellín en su época tuvo equipo profesional de baloncesto. En paisas. En paisas que jugaba, y ciclismo. Y de bicicross. Patrocinaron patinaje. Exacto. No, pero eran equipos de la institución y se presentaban como Independiente Medellín. Paisas Beam. Que lamentablemente el Coliseo estaba en construcción, en la remodelación para Juegos Suramericanos, sí. Y jugaban en la alterna, presidente, pues se llenaba, y el uniforme era blanco con la famosa M del Potro. Sí. Presidente, esta es la pregunta, pues, y ya para que usted siga comentando lo que usted considere. Bueno, lo primero, porque tú mencionas una palabra que yo creo que nosotros, yo la esquivo mucho, que es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto en Medellín? ¿Y cuál es el proyecto deportivo? Y no me ha dado pena decir que nos ha quedado grande esa palabra, porque nos ha quedado grande. Yo creo que nosotros hemos tenido el funcionamiento, tenemos cada 100 meses el equipo, bueno, pero realmente tener un proyecto abarca muchas más cosas. Nosotros queremos caminar a hacer un proyecto. Eso como por primera medida. Lo segundo es que nos gustaría incursionar en otras disciplinas. Cuando estábamos haciendo el convenio de la Universidad de Medellín, surgió un tema de baloncesto. De pronto, ellos tienen un equipo muy competitivo, sí. Quedaba fácil, pues ya es Universidad de Medellín y todo eso, ahí lo estamos explorando. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros no podemos hacer todo de cero, porque no tenemos el espacio físico, porque no tenemos los profesores y porque el tema de la planta del personal se nos volvería extenso. Entonces, ¿qué queremos? Buscar zapatero a su zapato, correcto. Entonces, si la Universidad de Medellín lo hace bien, tiene un equipo competitivo, tiene el coliseo, tiene los profesores y tiene el material humano, nosotros venir a engrosar desde nuestro conocimiento administrativo y dirigencial y que se pueda funcionar. Si en algún momento hay un tema de voleibol, que alguien que lo haga bien en una universidad y todo eso, podemos que nosotros compartamos. Un tema de futsal, un tema de natación. Ojo que son pasitos que queremos dar para que la marca de Independiente Medellín impacte en más sectores deportivos. Lo tenemos que estudiar, lo tenemos que analizar y todo eso, porque podemos hoy salir como locos a hacer 10 convenios, claro, para después en 6 o 7 meses devolvernos. No queremos eso, queremos mirar bien, estructurar, que podamos financieramente, que tenga un patrocinio, porque todas estas cosas es plata. Entonces, van a viajar, plata, hospedaje, viáticos, uniformes, todo se convierte en plata, pero sí queremos incursionar. Vamos a ver cómo podemos avanzar con la alcaldía de Itagüí, también estamos haciendo unos acercamientos y bueno, ojalá que en un año podamos decir que tenemos equipo masculino, femenino, las fuerzas básicas y unas dos o tres disciplinas más. Presidente, nos adelantaba aquí el general en estos días que ustedes estaban pensando en un equipo élite para el baby fútbol. Sí. ¿De qué se trata este proyecto? Carreño, lo que pasa es que la baby para nosotros... Pues más que élite, era meterlo entre las divisiones menores, entre las fuerzas básicas. Pero sí, sí volverlo más élite. Ah, sí, claro. En este momento, la baby hace parte de la academia. Digamos que la academia nuestra no ha sido tan competitiva, ha sido más recreativa. Sí. Antes han hecho mucho. Sí, pero yo creo que ya hoy sentimos... En este último baby fútbol, nosotros dijimos, ya convencidos, tenemos que competirla. Entonces, la idea es traerla para las fuerzas básicas y tener la línea desde la baby fútbol hacia adelante. Que sea una baby fútbol mucho más competitiva, que podamos ir a captar talentos y todo eso. Nosotros queremos ser campeones de baby fútbol el próximo enero. Queremos ser campeones de baby fútbol.
y eso nos toca trabajarlo desde ya. Entonces, la jalamos para las fuerzas básicas y le vamos a dar más. Profesores, va a estar más pendiente la gerencia, las coordinaciones, todo el mundo pendiente de la FIFA, porque desde allí es donde arranca un verdadero proceso. Y además la formación que le demos nosotros en esas edades a los niños va a ser fundamental. Hay veces los dejamos llegar a los 15, a los 16, ya no tienen tanta fundamentación, sí, claro, siendo claro, jóvenes. Pero si usted a los 12 o 13 los fundamenta bien, 14, 15, ya tiene más, o sea, argumentos. Va a empezar, ¿sí?, el proceso de menores desde el baby food. Mm-hmm. Es el, bueno, Marco. Voy, Manu. ¿Sobre lo administrativo? Sí, pues quería preguntarle algo al presidente en ese orden de ideas, con las buenas tardes para Daniel, en ese orden de ideas de las fuerzas básicas. ¿Tienen claro de pronto el objetivo? ¿Va a ser formar jugadores para que hagan parte del fútbol profesional o va a ser competir y traer jugadores de afuera que no sean formados en las fuerzas básicas Independiente Medellín? Yo creo, Manu, que las dos cosas, con las buenas tardes. Nosotros queremos formar, que digamos que ese es el objetivo de unas fuerzas básicas, pero competir y disputar finales, semifinales, es lo que va generando en el jugador que se acostumbra a disputar momentos importantes. Hicimos una barrida fuerte en diciembre, entendiendo que estábamos muy, muy livianos, y cuando empezamos a sentarnos con David, a mirar qué íbamos a traer y qué teníamos, realmente demostrar para el equipo profesional era muy poco o casi nada, y eso nos llamó a replantear muchas cosas. Entonces, venga, nosotros queremos tener un proceso formativo. Tenemos hoy una persona que no tiene ningún inconveniente en acercar a los jugadores nuestros, que eso a veces no es fácil, ustedes lo saben, y nosotros no tenemos para mostrar, ¿qué vamos a mostrar? Unos jugadores, un delantero, no lo teníamos. Queríamos reforzar los extremos, no teníamos. Un lateral, no. El arquero, de pronto. Entonces David dijo: Yo estoy en la disposición, pero. Si no hay. Entonces, eso, inmediatamente dijo: No, venga, eso hay que replantear. Entonces, ahí todos los movimientos que hemos venido haciendo, que ustedes se han ido enterando, cambiamos de gerencia, nos traemos hacia Botero, trajimos otro PDF más capacitado, ojo, porque ya tocó equipo profesional, lo mismo para la 17, y captar. Nosotros no estábamos siendo buenos captando. Que llegan de la costa, que llegan de Cali, que llegan de Nariño, sí. Pero esa es la idea, vuelve a ser un equipo bueno para captar. Qué bueno que todos fueran de Antioquia, también es muy bueno, pero nosotros nos debemos al que realmente tiene la capacidad de jugar fútbol profesional. Ojo, claro, porque nosotros no somos una fundación, ¿no? Ah. Digamos que hacemos en algún momento labor social y todo eso, pero nosotros estamos para generar. Y al hincha, el hincha lo que le interesa es que hay resultados. Resultados. Entonces la sub-20 va a ser muy competitiva, quedó súper bien formada, la 17 la estamos conformando. Y Manu, van a ser jugadores de donde resulten. ¿Cuál es la condición? Que tengan que ser buenos y que sean prospectos para llegar al equipo profesional. Bueno, presidente, vamos a hacer un parate. Yo le quiero a mis compañeros que me entiendan, porque hemos estado, porque como hay tan poco tiempo, a pesar de ser una hora, pero hay tanto tema y los hinchas están pendientes. ¿Tengo el turnito o no? Queremos, ya voy, pero Iván, lo que quiero es meterme en lo deportivo para preguntar mucha pregunta, porque los comentarios seguramente los podremos hacer sacando conclusiones de esta charla. Entonces vamos a hacer una pausa con Carreño. No, es que lo mío también. ¿Qué hubo, Iván? ¿Qué me ibas a decir? No, si va a pausa, hágale tranquilo, si va a pausa, entonces yo después le formulo ante el interrogante, pues para que no me den en saco roto, ¿no? Bueno, entonces hágalo de una vez. Pues si es de lo administrativo, hagámoslo de una vez, porque va a pasar lo deportivo. No, es que esto es una revoltura de todo, esto es una mixtura de todo. En lo deportivo primero, querido presidente, pues hombre, uno sabe que este año es de los más movidos en el mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano, y uno siente que la institución no ha quedado atrás, ni se ha quedado inferior a ese compromiso, y hoy, después de Junior, es el equipo que más se ha movido, a mí no me cabe la menor duda, y que mejor inversión ha hecho en el fútbol profesional de nuestro país. Entonces por ahí el hincha a veces reclama cuando las cosas no se dan y todo el cuento, y que vendan el equipo y que esto y que lo otro. Mire, al hincha le importa un reverendo obrero quién sea el dueño, si el dueño que está invierte, si el dueño que está le da satisfacciones. Entonces eso es lo primero. Lo segundo,
uno siente también que haya existido una gran remoción y renovación en divisiones menores. Eso es importante porque han llegado hombres muy, muy importantes. A mí me parece que lo de Sebastián Botero es maravilloso. El muchacho sabe mucho de fútbol y sabe mucho de divisiones inferiores. Ha llegado este muchacho Espada, que creo que también es muy capacitado. Aparte de eso, usted nos habla de la sede deportiva. Se está adecuando una serie de escenarios, aparte de eso se habla de construcción de canchas. Entonces uno siente que la cosa va bien, Daniel, uno siente que la situación va está mejorando positivamente. Y aparte de eso dice uno, bueno, el pecado capital de muchos dueños, muchos inversionistas de Medellín es que han llegado, y no estoy hablando específicamente de Raúl, estoy hablando de muchos, estoy hablando de gente de hace 30, 40 años, han llegado a Deportivo Independiente Medellín, y han tenido sueños cortos, han tenido aspiraciones muy, muy ñatas, demasiado, demasiado ñatas. Entonces llegan y consiguen cualquier cosita por ahí, listo, hasta ahí llegó, entonces ya se para todos los sueños. Entonces cuando digo que ustedes están haciendo bien las cosas, hombre, es simplemente de que cuando estemos entrando al cielo, abramos la puerta, porque el semestre pasado llegamos al cielo, no abrimos la puerta, otro sí la abrió, se metió. Entonces, simplemente que no paren en estos sueños, que no paren en estas aspiraciones y que sigan mejorando en lo deportivo y en lo administrativo, presidente. Por los buenos comentarios, y así será. La idea es tener un proyecto, estamos pensando a largo plazo, porque este equipo tiene que dar muchos frutos y dar más alegrías a esta hinchada que ha sido resiliente y que lo ha esperado. Así va a ser, Ivancho. Bueno, vamos entonces a esta pausa con Carreño, con John, y venimos a tocar el tema deportivo, que nos quedan todavía 25 minutos. Baños turcos y servicios, todo en turcos, sauna, jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Cerca al éxito de Itagüí, servicio a domicilio en el 444-8287. Acabado JB, más de 3 décadas, realizando los mejores trabajos en pisos, techos, pintura y todo lo relacionado con el ramo del sector residencial, comercial y empresarial. Contáctenos en el 316-858-1716. 316-858-1716. Acabados JB. Y también estamos con INODE, que significa el primer rayo de sol del primer día del año. Es el sol naciente de todos los días y la esperanza de renovación en la conquista de nuestros sueños. Grupo INODE, empresa brasilera que llegó a Colombia hace 4 años y que maneja perfumería, bienestar, higiene personal, maquillaje y cosméticos. Más informes con Juan Pablo González en el 311-339-9534. INODE, 311-339-9534. Analizamos, debatimos y apoyamos al Rojo Vivo Radio, la mejor elección para el hincha rojo. Los tiempos cambian, Suzuki también. Cámbiate de 2 tiempos a 4 tiempos. Conoce los nuevos motores DF20 y DF90. Evoluciona en ahorro, rendimiento y calidad. Suzuki, el respaldo que necesitas. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a Colpensiones? Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236. O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995 y verás que pensionarse sí es posible. 322-7995. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de Colchones Adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo. De venta en todos los almacenes Hogar y Moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. En este 2023, disfruta todos los partidos del poderoso de la montaña con el Rojo Vivo Radio. Ahora en FM, Sentimiento Estéreo, 106.6 FM. Sintonízate. En Medellín para usted, Ladio. Ladio en eventos más allá de tus sueños. Sienta lo moderno y diferente en matrimonios, 15 y reuniones sociales.
sienta a Lion. Lion Eventos, una realidad. Venga Lion, venga a la calle 32F75C145 o hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tus sueños. No somos dueños de la verdad, pero sí de una gran pasión. Al Rojo Vivo Radio. Bueno, yo quiero que toda la hinchada del Poderoso sea 37, una 38 ya. Bueno, muchachos, recuerden que a partir del domingo, aparte de 13:50 Ondas de la Montaña y las redes sociales y todo esto, estaremos tanto en los partidos de Medellín de local y visitante como en el programa a través de 106.6 FM. O sea, nos van a poder escuchar en el FM. El domingo empezamos a las 6 de la tarde Medellín Junior, el programa a partir del lunes, 2 horas diarias en la FM también, o sea que el hincha esté tranquilo porque va a tener por todo lado. Presidente, usted iba a hacer unos saluditos por ahí. Tengo un primo que cada vez que salgo por arriba me dice, usted nunca me saluda, entonces hoy lo voy a saludar. Sí, hágale. Se llama Jonathan Osa y a su novia Laura que van a estar esperando bebé inclusive, entonces qué bueno. Dios quiera que les vaya muy bien. Entonces, Johncito, ahí va el saludito que vea, se lo va a... Me lo ha reclamado hace como 2 años, entonces hoy se lo cumplí. Y a otro, a aprovechar el espacio. Mario Torres, en su núcleo de amigos lo conocen como el Cabe. Ahí va también el saludo para el Caldito. También. Y a María Andrea Lince Mejía, que ya sabe quién es. Un saludo. Aquí tenemos nuestro Cabe. No andemos en tema ahí. Aquí también tenemos nuestro Cabe. Aquí no tenemos nuestro Cabe. Sí, soy yo. Y véalo, aquí este viene cabezón a mí. Bueno, hágale pues. Presidente, vamos a meternos en lo deportivo. Y quiero con, que nos rinda en el... ¿Quién le mandó saludos? No, ya, hombre, al Cabe y a otro. Había alguien no, que me dijera, es que preguntale esto. No, ya, hombre, que no molesta. No, bueno, vamos a tocar primero en el tema deportivo. Los contratos que ustedes están haciendo, y quiero empezar por ahí, son extensos porque quieren hacer un proyecto a largo plazo. Eso habla muy bien, a excepción de Cabezas, que se lo había preguntado a usted lo personal y lo quiero preguntar acá, pues sí. Son 6 meses, pero ampliable. Ampliables. Ibargo en 2 años, 2 años de Deiner, bueno, en fin, Pons. Bueno, todos los que han traído, o sea, Medellín no va a sufrir porque en la mitad de año tenga contrato de 6 meses y entonces se vaya. Eso habla bien de que ustedes quieren hacer proyectos a largo plazo. Y eso es lo concateno con esto. Si un jugador de eso se quiere ir, me imagino que las cláusulas existen de poderse ir, pero me imagino que Medellín se protege de alguna manera ante la partida de un jugador de estos. Pasa de todo, Marco. Pasa la cláusula, como no, pero lo que yo me he dado cuenta en la experiencia que he venido cogiendo y aprendiendo en este cargo, es que cuando un jugador de fútbol se quiere ir, se va. No muchas veces... La cláusula y entra pleito y todo eso. Digamos que nosotros tenemos una política desde José Raúl, que es el máximo accionista, es de no pleitear, o sea, o estar lo más tranquilos posibles. Porque el que esté que quiera estar. Nosotros no somos un consultorio jurídico, sin embargo, los departamentos jurídicos de los equipos se han venido engrosando porque esto ya se volvió de la clausulita, la cosita, eso, y hay mucha gente que está pendiente de eso. En nuestro país, en equipos de la B y en Sudamérica. Entonces, tiene uno que empezar también a preparar. Pero realmente cuando un jugador dice, no quiero, no estoy, y habla con el técnico y me voy, es... Casuerazo. Es mejor angulo. Buscar la salida, buscar un préstamo o algo. Muchas veces la gente lo tilda uno de mal negociante, de que aquí no nos respetan ni nada, no, pero es algo que... Tema Regui. Entonces, usted deja ese personaje obligado allí por una cláusula o por un contrato... Y se vuelve peor. Sí, se daña el camerín, entonces, el ambiente. Todo. Te lo regreso a lo primero, Marco. Qué bueno que lo estén percibiendo. Los contratos a largo plazo es para poder tener una base de equipo y no estar uno cada 6 meses o volviendo cada a año. Volviendo a construir. Que a los 6 meses haya que hacer unos retoquitos. Pasa. Sí, mire, claro. Yo la verdad que al principio no me imaginé que nosotros en esta ventana fuéramos a hacer tantos cambios, sino que se fueron dando y hubo unas oportunidades y listo. Y hay que aprovecharlas. Lo fuimos aprovechando. Pero la idea es que, por ejemplo, en junio se dan 2 o 3 retoques. Sí, claro. Porque con el equipo... Porque el equipo ya está muy fuerte y habría que... Aquí de pronto nos falta cositas. O resultó una venta, o resultó alguien despuntó y listo, lo pudimos hacer. Y el tema de Cabezas Hurtado, digamos que es un tema especial. Por encima de la mesa sabíamos que no lo podemos disfrutar mucho, está recién comprado, pero al equipo le interesa que juegue. Es muy probable que nos puedan extender 6 meses más.
pero lo aceptamos y era una herramienta adicional para que David tuviera un recambio. Vamos a tener copa, liga, hay que viajar, hay que tener un equipo. Entonces, la idea es tener base, y que cada 6 meses no estemos sufriendo. Lo mismo Pons también, importante. Se me ha olvidado también Alvarado. Alvarado viene por tres años. Coño. Londoño es por 3 años. Loaiza en su momento lo compramos, que bueno, tuvo muy larga la lesión. Víctor es un contrato largo. John Palacio. Nosotros qué jugador, yo ayer me quedé impresionado. Claro. Moreno tiene que poner su papa en rebote, eso está bien. Sí. Presidente, le voy a preguntar por temas que ya se cerraron, pero para que usted... Bueno, cerrados y no cerrados. Quintero es muy allegado al Medellín. Se habló que iba a llegar, yo siempre que hablé con el amigo Marco, no hay posibilidades por el tema económico. Y porque lo que Medellín podía proponerle a Quintero, pues estaba muy lejos de Brasil, de Estados Unidos, incluso después de que apareció Junior. ¿Eso es cierto? Sí, definitivamente. Yo creo que, yo me imagino que dentro del análisis que hacía Juanfer, era, ay, qué bueno que me diga que sí, porque era estar en su ciudad, en su casa y todo eso. Pero yo entendíamos también que él está en un momento donde puede hacer contratos importantes, ¿sí? Y él estaba buscando eso también, mirando la posibilidad en Brasil, mirando en Estados Unidos, y bueno, se abrió aquí la del Junior que hizo el esfuerzo, pero el contacto fue constante. Con José Raúl es un contacto muy constante, y yo lo dije en la rueda de prensa, estemos tranquilos, aquí en cualquier momento Juanfer llega. Y el tema de Gio Moreno, lo hablé con usted, usted se reunió con él, dependía más de él que de ustedes. Ustedes le abrieron la puerta, pero él tenía unas cosas que definir, ¿no? Y finalmente ayer le toca irse a la China, pero no sabemos cuánto tiempo. Y usted decía en la rueda de prensa, yo no cierro esa puerta. Okay, alguna cosa puede pasar a su futuro. No, ese tipo de jugadores siempre van a tener las puertas abiertas. Yo creo que, y él lo expresó, y creo que no solamente él, Marco, y señores, cuando el jugador de fútbol empieza a ver estos movimientos que va teniendo el equipo, el técnico que hay y todo eso, y qué rico ir a jugar allá. Me lo expresó uno de los jugadores al principio, ya llevamos como una semana de pretemporada, charlamos de varias cosas, y me dijo, Dani, mira que cuando yo llegué en su momento, había muchos que querían salir, que ojalá me salieron una propuesta, que a dónde me muevo. Hoy es lo contrario, Marco. Me lo dijo un jugador, me dijo, hoy todo el mundo quiere venir, quiere estar, llaman, ay, ¿cómo hago para llegar? Haceme el puente, ay, qué rico. Y los que están, si sale la oferta internacional, bienvenido. Y si no, están cómodos. Tranquilo. Y eso me dejó muy contento. Ese comentario me dejó muy contento. Presidente, el tema Jackson, usted lo habló en la rueda de prensa, es un tema muy especial. De hecho, le quiero contarle algo. Saliendo del estadio, coincidencialmente entraba Jackson. Ah, sí. Y pues con Jackson tenemos una amistad de hace muchos años, porque pues cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Medellín, en el departamento de comunicaciones, Jackson fue goleador y fuimos campeones, y nos tocó incluso con Camilo llevarlo en su fractura del quinto metatarsiano a la clínica. Y le pregunté, le di un abrazo y le dije, ¿cómo vas? Y me dijo, voy bien, pero usted sabe que tengo que tener calma y prudencia. Me lo respondí así, pero te sentí bien. Ojalá, yo sé que el equipo quiere, ojalá nos dé. Pero hablemos del tema de Jackson, porque usted ha sido, desde el primer día que lo hablamos, personalmente me dijo, es prudencia, es tranquilidad, primero la persona. Creo que Medellín, que David también está contento y quiere que se quede, pero con un tratamiento muy especial para el jugador. Hablemos de ese tema, porque el hincha, nosotros ya hablamos con el médico aquí esta semana y nos explicó. No, lo dejó asustado, no, es la realidad, el médico nos habló la verdad. Eso fue un baño de realidad. Es mejor, es la realidad. Es un baño de realidad. El tema con Jackson, y Jackson es muy consciente del tema. Lo primero que yo tengo para expresar es, yo con Jackson había tenido dos o tres conversaciones telefónicas, tuve la oportunidad, obviamente cuando llega, de charlar con él, y lo primero que voy a sacar es el ser humano tan especial que es Jackson Martínez. Ser humano especial. Y él, eso lo conlleva a ser consciente. Yo, presidente, estoy así, ya se me explicó. Yo dije, bueno, el hincha me dice, qué pena que le interrumpa. Sí. Marco, pero es que uno lo ve, sí, yo lo abracé ahora y eso es una mole. Una cosa es el físico, otra cosa es su tobillo, sí, que ese es el problema. Sí, válido, Marco. Entonces, Jackson, yo creo que tenemos que ser conscientes de que de pronto estás en el ocaso de la vida futbolística, pero estás naciendo para la vida. Con 36 años está naciendo para la vida. Entonces, miremos algo que no vaya a ser lesivo para tu vida, para que disfrute de los hijos, y todo es mío, listo, no vamos con prudencia y todo eso. Él ha entrenado a la par del equipo, como ustedes pudieron ver, hizo 2 goles en estos días,
Pues realmente lo de él es complicado, todos lo sabemos desde, desde siempre. Yo creo que la palabra prudencia va a ser la que nos saque de este tema y que de una vez los hinchas y todos seamos conscientes de que si se da bien vamos a ver cómo lo hacemos y si no se llegase a dar, no va a pasar nada, ¿me entiendes? Yo veo la actitud en él, en David, en usted, que si se da, él es consciente que va a ser en algunas oportunidades, claro, con ciertas cosas específicas, ¿sí me entiende? Con mucho cuidado, o sea, mimarlo porque es un ídolo, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos pasa a nosotros por la cabeza? Bueno, qué bueno que él de pronto venga, pueda estar, de pronto y podamos despedir a Jackson de una muy buena manera. Eso se nos pasa a nosotros por la cabeza. Ojalá pueda ser. Si no, ya también le abrimos la puerta a 2 semanas que se ensayara, que estuviera y todo eso. Porque, ojo, no depende solamente de nosotros, señores. Y quiero que todos los que nos estén escuchando sean conscientes. Nosotros pensamos una cosa, él tendrá otra en su cabeza también. Entonces, siempre hay la contraparte, ¿correcto? Pero yo le quiero preguntar algo referente a Jackson antes de hacerle otra pregunta, presidente. Si no se diera lo de Jackson dentro de lo deportivo y con el deseo que tiene el jugador de estar y ustedes de que él esté en algo, de pronto no se podría pensar en él en otro tipo de función, así no sea como jugador en el Medellín. Sí, puede ser. Yo no sé si él en este momento quiera eso. Él quiere venir a jugar e irse para Portugal. Sí, sí. La familia de San Coma, su esposa señora está como así. Yo creo que si viene para Colombia es para jugar y si no, creo que no sería. Y otra claridad que pensé que me la hace preguntar. Si no se da lo de Jackson, nosotros no conseguimos más. Para que eso le voy a preguntar. Se cierra. Se cierra. Nosotros ya estamos ahí para que no quede abierta la especulación. No están buscando central. ¿Medellín está abierto a conseguir más jugadores? No. Central no. Central no estamos buscando. Porque había un rumor que había que estaba buscando central porque se asustaron con el tema de Víctor Moreno. Lo de Víctor no va a ser tan largo. No. Sí, es complicado, pero no va a ser tan largo. Y para eso nosotros sabemos a John Palacios. Y Tegué está ya también allí, que es un de nuestro proceso. Y David lo conoce muy bien. Además, que Malugrande y Londoño también juegan de central. Eso me dijeron allí. Entonces, no estamos buscando. Bueno, presidente, le quiero hacer esta pregunta. Conocimos hace un poquito que, hablando pues de leyes y juzgados y abogados que estaba mencionando usted ahora, y que los departamentos jurídicos de los equipos se tienen que ampliar también en ese cargo, que en la ciudad de Pereira el juzgado, el sitio donde está todo el tema del Deportivo Pereira, le entregó la información al cuadro Mantecaña que todo este proceso que ellos están viviendo no le va a afectar en el tema deportivo. Que pero no lo puede determinar el juzgado, Aristi. Ellos no lo pueden determinar. Pero le entregaron eso. De alguna manera, ustedes siguen visualizando que algo puede ocurrir o el Medellín puede recibir algún beneficio de que todo esto ocurra, o simplemente ya por ahí no hay nada. Aristi, eso será un tema del Deportivo Pereira, de Dimayor. Nosotros estamos pensando solamente nosotros. En algún momento que íbamos a pelar la estrella y todo eso fue falso. Nosotros nunca pensamos en pelar esa estrella. Y además, si llega a pasar algo, el que clasifica es Millonarios. Ah, lo van por reclasificación ya. Claro. Aunque jurídicamente estábamos investigando, porque una vez por investigar. Millonarios ganó la Copa Colombia. Dentro del reglamento dice que el campeón de la Copa no puede pelear cupo a Libertadores de reclasificación, pero eso no va a pasar nada porque dice que las partes arreglaron. Lo que le quería decir a Aristi, simplemente para que venga Camilo, es el juzgado no puede determinar lo de la Dimayor. Si Pereira no tiene reconocimiento deportivo, el juzgado no tiene por qué saberlo ni hacerlo. Porque supuestamente. Si no habría intervención en el fútbol y la FIFA nos podía intervenir. Sí, que supuestamente pueden continuar el proceso sin que se vea afectado lo deportivo. No, porque si cambiar de una razón social a la otra. No tiene reconocimiento deportivo, eso no es tan fácil. A ver, Camilo. Gracias, general. Bueno, presidente. Muchas gracias, yo ya me están esperando abajo. ¡Hasta luego! Imposible. Que va a estar duro ya. Me quedo. Créame, presidente, que las preguntas que le va a hacer son con profundo respeto. Vamos a intentar en este poco tiempo cerrar mitos y leyendas que se han generado en torno a este Medellín de 2023. La primera es que Pavi le manda a decir, que es el que pintó el gimnasio arriba en la sede, que para la sede nueva le va a regalar un cuadro nuevo. Me dijo que le dijera al aire, o sea que ya quedó comprometido. ¿Listo? El Pavi, sí. Oye. Sí. Bueno, espero que salga, que aquí le bajo la caña a Pavi. La primera pregunta. Muchas personas nos llamaron y nos dijeron, Camilo, esto es cierto, se lo puedo confirmar. Así como me lo dijeron, se lo hago. Presidente, Juan Fernando Quintero fue anunciado un viernes. El jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche, él tenía algo con Medellín. No tenía nada con Medellín. Que por una serie de llamadas telefónicas entre el empresario
y don Raúl, ¿es cierto? Pero es que el contacto siempre lo hubo, Camilo, siempre, hasta lo último, hasta ahora. Nosotros con Ría hablamos constantemente y Juan Fernando con Raúl. Juan Fernando no tiene mucho contacto conmigo, pero sí con Raúl. Hasta lo último decía, viejo, ¿usted qué puede? ¿Se va a dejar quitar eso? Y no podemos. Hasta lo último hubo contacto. Listo. En todo eso que pasó, porque esto son preguntas de los hinchas y usted sabe que yo hago es retransmitírselas. Hay aficionados que dicen que en una conversación entre David y Juan Fernando se cayó ese negocio. No, ahí sí me toca. O sea, está señalando que David le va a volver. No, estoy preguntando. No, por eso, pero los hinchas. No, en aras de la comunión que hoy tenemos con los hinchas, de lo que está pasando en la institución, toca desmentirlo categóricamente. Ok. Eso nunca pasó. Y no puede coger vuelo una mentira de esas, por favor. Exacto. Segundo, a ustedes, ya Marco le preguntó, ya usted dijo que el mercado queda cerrado si no llega Jackson. A ustedes les acercaron el nombre de Nazarí, un ex central del Deportivo Cali que está en el fútbol europeo. No, señor. No lo conozco, la verdad, Camilo. ¿Es Miguel o Manuel? Miguel Nazarí. Miguel Nazarí. Esa es la pregunta que me hiciste en estos días. Sí. No. Falso, no nos acercaron a nadie. Listo. ¿Ustedes en algún momento han pensado en Juan Guillermo Cuadrado? Sí, pero pues creo que ahorita es muy difícil. Cuando él estuvo hace como 6 meses, no sé si se acuerda que estuvo por acá, inclusive estuvo entrenando y todo eso. Sí. Y Juan Gui, bueno, ¿cuándo es Paldín, pues? Porque yo estuve con él, compartí 2 o 3 ratos. Yo creo que si después de la Juventus me tengo que explorar otras cositas y después hablamos. Creo que eso está por ahí para 2 años más o menos. Ustedes tenían una reunión con Giovanni Moreno, presidente, pactada para ayer en la tarde, para falso, firmar. Refalso. Mire, todo lo que han hablado Giovanni Moreno en los últimos 8 días es supremamente falso. Y se han vuelto con el tema muy, muy... Y le generan a la gente una expectativa muy falsa. Y ustedes saben, Camilo, y ustedes lo pueden constatar, que me preguntan constantemente que yo nunca se las he tirado cambiadas. Nunca. No, yo sé que cuando usted no me responde es porque puede haber algo. Bueno, ustedes ya van viendo eso. Pero lo de Giovanni Moreno en los últimos 8 días, el que haya dicho que ha pasado algo con Giovanni Moreno, me toca decir que es un mentiroso. El dejar las puertas abiertas, como usted lo dijo en la rueda de prensa, genera que Medellín podría haber pensado en inscribirlo así él viajara. Sí, eso sí, de pronto nosotros lo contemplamos, dependiendo de lo que se pueda demorar, sí, eso sí lo pensamos, porque recuerden que nosotros tenemos hasta... ¿Febrero quedó el lado? 24 de febrero es el mercado. Pero, y luego, y al mes, gracias por la fecha, contrato. Y al mes que es marzo, viene el jugador libre, entonces nosotros dijimos, bueno, si pasa eso... Para lo de la Libertadores. Pero de todas maneras, él no quería tampoco generar una falsa expectativa diciendo... cuadrando algo y después, no, me voy 1 o 2 meses. Creo que él ahí fue muy respetuoso con nosotros. ¿Él les pidió que lo dejaran entrenar? No, había que cuadrar todo primero. ¿Pero él les pidió que lo dejaran entrenar? No, ¿que adelantaran exámenes médicos? No, de pronto en algún momento dijimos que adelantáramos exámenes médicos. No, tampoco, exámenes médicos. Ni entreno, exámenes médicos, no. ¿Él estuvo en la sede reunido con usted y con don Raúl? No. ¿Fueron...? A mi casa, Camilo. Ah, para que no le tomaran fotos como le tomaron con Palacio. Sí. Sí, porque en realidad para arriba, bravo. En realidad, no, yo creo que este gobierno mandó. Puede ser. No, pero pues sí, es verdad. Yo creo que es una buena forma de. Yo le tomó una foto a Ainer en la César. Bueno, sí, continúo. ¿Medellín pagó para liberar a Diner Quiñones? No, nosotros no pagamos. No. Esa era una condición, él lo sabía. Entonces no vamos a pagar. Era un tema entre Nacional y América. ¿Y sigue el litigio? Yo no sé cómo quedó eso, Camilo. Sí, solo sé que Nacional ya firmó. Que es la ventaja, ¿no? Y que ya nosotros pudimos hacer el contrato. Pero nosotros no dimos un solo peso a Nacional ni a la América por Deiner Quiñones. En el tema Jackson Martínez, pues el general ya le preguntó mucho, presidente, y pues lo que dijo el médico, y la actuación que tuvo mal o bien contra los jugadores sin contrato, esa es una política del club, de esos históricos, poder tener esos retiros que de pronto otros no tuvieron. Sí, hombre, sí queremos eso. Mire que si ustedes se ponen a ver lo que pasó el año pasado, que llega, vuelve Daniel, vuelve Pipe, vuelve Marrugo y todo eso, qué bueno que tuviéramos esa política de que el jugador aquí se retirara por la puerta grande. O sea, a veces no se puede. Está también el técnico, están los minutos, está la forma física, una cantidad de cosas. Pero sí queremos, no sé si una política, pero mientras se pueda, y nosotros económicamente, y el jugador se acondicione, nosotros vamos a querer siempre que ellos regresen. Y es lo que queremos con Jackson también, vamos a ver si se puede.
pero creo que lo hemos demostrado porque, a ver si recuerdo, es Daniel Marrugo, Pipe, Jackson en este momento, ¿correcto? Y Cuadrado más adelante, un ejemplo. Sí, ojalá. Y el mismo Juanfer también, que yo sé que Juan, aguante solo, que más pueda, ya que aquí lo vamos a estar esperando. No, yo le voy a contar. Lo quiero ver entrenando a las 8 de la mañana con ese... No está poniendo la noche. Según Juan Fernando Quintero, por eso firmó por un año, porque él quiere estar en enero acá. La convocatoria de Cambindo a la selección es porque está vendido al fútbol internacional. No, ojalá no. ¿Usted cuenta con él? Sí, nosotros contamos con él, pero ojo, digamos que eso siempre es alumbrar. Cuando un jugador de esa envergadura y es llamado a la selección, empieza a alumbrar. Hoy no hay un negocio por él, no hay una sola propuesta y no tenemos nada. Pero creo que puede ser uno de los jugadores a vender Independiente Medellín. ¿Marmolejo tiene una propuesta del fútbol de Estados Unidos? No, no tiene propuesta. ¿Pardo de Europa? ¿Pardo de Europa? ¿O de México? No, tampoco. O sea, ¿usted cuenta con ellos en el proyecto? Lógicamente, pues, en este momento no hay nada. Sí, en este momento no hay nada. En este momento no hay una sola oferta por ningún jugador de Medellín. Ni Monsalve. Sí sé que hay muchos scouts viendo... Pero por ahora no se han acercado. No se han acercado. Okay. ¿Ustedes tienen tasado ya, Miguel? No, no lo tenemos tasado. Inclusive hay veces cuando nos preguntan, nunca hemos pedido por él. No hemos pedido. Siempre he querido, yo digo que el pensamiento suyo es que lo pueda disfrutar un poco acá y después más consolidado venderlo. Obviamente los negocios hay que hacerlos cuando aparecen. Nosotros sí tenemos una expectativa en el suramericano. Digamos que Miguel la rompe en el suramericano, falta un partido contra Argentina. Y Miguel es el lúcido. Hoy mañana, perdón. Hoy a las 7 y media. Miguel es un jugador lúcido. Miguel, cuando usted menos piensa, te hace una genialidad y todo eso. Yo creo que Colombia va a clasificar, o sea que vamos a tener, no sé, 4 partidos más, 4 o 5 para mostrarlo. Creo que sí. Si clasifica un 5 y uno 6. No, tiene que jugar 5 partidos más. ¿Y el de hoy? El hexagonal. 6 con el de hoy. Pero, bueno, listo. Sí, porque es hexagonal. Listo, está bien. Entonces, yo creo que si Miguel una propuesta y todo eso, yo creo que el mercado está demandando jugadores de esta edad y de este tipo. Nosotros estaríamos abiertos a mirar algo con Miguel. Si no, lo recibimos de mil amores. Ustedes saben lo que nos puede aportar. Y por último, ¿a usted les acercaron a Teo? ¿Ustedes estuvieron sentados con él en Llano Grande? ¿Todo eso es falso? O, pues en la investigación que nos cuentan, ustedes nunca lo tuvieron para el proyecto Medellín. No, sí, nunca. Mire, yo creo que Teo es un jugador fantástico, porque futbolísticamente es, pero también tiene unas complicaciones. Hay veces que de pronto lo invitan a uno a analizar y el cuerpo técnico. Nosotros nunca lo tuvimos, no estuvimos con él en Llano Grande. Es más, yo un día sí estaba en Llano Grande, estábamos hablando en Doña Rosa, y me llega el chisme que el presidente Medellín en este momento está con Teófilo en Llano Grande. Yo, bueno, yo sí estoy en Llano Grande, pero estaba hablando con otra gente. No. Sí, pero no. Venga, no, nunca, no. No venga, que ya me acabó el tiempo. ¿Qué le pasó al bus que tiene un roto muy grande en la parte de atrás? Ah, esas otras también. ¿Cuál bus? ¿El de nosotros? Sí. No, yo no sabía, pero ¿se chocó o qué? No, no, aparte de atrás en el vidrio tiene un hueco grande, feo, no sé. ¿O será la silueta de...? Hable con el conductor, presidente, que le cuente. No, mentiras. Presidente, gracias, ¿no? Porque ya listo, Dios lo bendiga, gracias, está en su casa. Felicitaciones porque ha hecho, el domingo arrancamos con todo, buscando el título entre todos, de la mano, más, ¿cómo es? Juntos, más fuerte juntos. Más fuerte juntos. Eso, entonces, Dios lo bendiga, gracias por sacar su tiempo. Bueno, a ustedes, saludos a todos. No, gracias a los de Facebook Live, ya viene el programa Atlético Nacional, Escuadrón Verdad, un abrazo, gracias. Soy de Medellín, a mucho orgullo, papá, y soy muy feliz. Mucho, mijo, mucho. Estás escuchando... Al Rojo Vivo. Como es de bueno. 1350 AM. Sintonízate. Desde la ciudad de Medellín transmite para el planeta entero. Ondas de la Montaña. Tan Paisa.